Buenas. Ya estamos aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, Mark? Buenas y felices noches, family. Yeah. Muchas felicidades, Marpa, de verdad. ¿Esto va? ¡Juh! Pero va, pero muy mal, ¿eh? Madre mía, la cámara psico se ha vuelto loca, ¿eh? A ver. Espectacular, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Lo veo, lo veo. Muchas gracias. Yo creo que la tengo ya, controlado, ¿eh? Perfecto. Espera. Así en sí. Así en sí. Ahora pues. Bueno, vamos a arrancar rapidito, ya te lo digo. A ver, esto porque está así. Esto siempre está así. Oh my god. Espera, Vale. Pues vamos a darle a GTA Roleplay. Voy a quitarle music a saco, a Paco. ¿Qué pasa? A Sinsi. Grande, Pepo Skoda. A ver, voy a quitar la music. Bien, bien, que mañana hay que currar. Hay que ir rapidito. Sí. Bueno, voy arrancando GTA Roleplay y a ver qué nos encontramos. Hoy habrá moviditas, yo creo. Habrá cosa buena para el cuerpo. Grande, Pepo Skoda. A ver, mañana no habrá stream, pero el martes creo que volveré a hacer enigmas de estos. El juegazo ese de There is not game, o There is not game, There is not game, There is not game. Ese haremos. El otro día petó el juego, ¿vale? ¿Os acordáis que estábamos en medio del atraco y tal y pasó lo que pasó? Que se cargaron el server. Pues tuve que ir andando porque estaba estresado aún, ¿vale? Tuve que ir andando, pero como... Hay que poner la reclamación de la moto, ¿eh? Enigmas, vamos. Sí, sí, yo creo que el martes o el miércoles le daremos a Enigmas seguro. Porque es que me apetece mucho, aparte de mí también. Hay que poner reclamación de la moto. ¿Qué moto? ¿Qué moto? El 1 y el 2. El 12. ¡Ah, hostia! Vaya estafa, ¿eh? Está grabado eso, ¿eh? El primer número, el 1. El 2... Vale, pues no hay nadie. Claro, no dijeron el tercer número tampoco, ¿sabes? En plan... Espera, que entramos en el server, quito la music. Enigma, sí. Y ya está. Y poca cosa más. Vamos a darle a GTA Roleplay. Y vamos al lío. Os pongo ahí ya... A ver, voy a cambiar la etiqueta, que siempre me olvido, la categoría. ¡Eso! Hostia, grande, Skoda, ¿eh? ¿Cómo se nota? Los genes, ¿eh? Muchas felicidades, sí, señor, claro que sí. Espectacular, Marpa. Buenas noches, Daenerys, ¿qué tal? A ver, captura juego. GTA, GTA, GTA. Hoy se avecina tormenta vecina, ¿eh? Muy bien, estamos bien. De domingo. Ganas de darle al roleplay. He hecho siesta hoy, ¿eh? Se vecina tormenta. Se atormenta una vecina, ¿eh? He hecho siesta, ¿eh? Marpa da fe que ha hecho siesta. No porque la haya hecho conmigo, sino que cuando me ha visto los ojos rojos que llevaba yo cuando le he ido a saludar. Y ha dicho, hostia, este ha dormido hoy. Lo que no está escrito, ¿eh? A ver, espera, voy a bajar un pelín el volumen este, porque si no... Siestón. Hombre. Vale, a ver cómo voy de estrés, porque el otro día... Dale, Perucho, dale. Grande, Perucho. Hostia, vaya leñazo, vaya entrada, espectacular, ¿eh? Vale, 38 de estrés, de comida, no más mal. Voy a mirar el inventario. Pues tuve que ir pateando. Hostia, un bate, un cuchillo. De momento no tengo nada, ni arma, ni nada, ¿eh? Mi arma. Vale. Grande, Pirucho. Bueno, a ver si hacemos luego unos dibujitos y tal, ¿eh? Pero hoy de momento toca esto. Voy a mirar el teléfono. Mensaje estrés. Megan. Me ha cogido un ataque de ansiedad. No puedo moverme. Viene una ambulancia en camino. Qué desgraciado soy. Buah, hace 2 días. Madre mía.
lo que no le pase a esta mujer. Hace un día, robo. Claro, yo creo que es cuando me secuestraron, ¿sabes? En plan. ¡Ojo! Mustar. Me mandó un mail, Mustar, ¿vale? Lo recibí. Y le he dicho, me alegro que vengas para aquí, ya tengo tu número, hasta pronto. Me pasó el número, Mustar, por mail. Nada, a ver cuando se viene. Voy a llamar a. Yo creo que. Barry, seguro que está por la City. Voy a escribirle un mensajito. A ver, papá, Barry. ¿Qué pasa, Aaron Life? Bienvenido. Vale. Estrés. Uf, estoy un poco estresado, ¿eh? Pero es que el otro día fue a máximos, ¿eh? Eso. O sea. F estrés, ¿eh? Tuve que ir andando, mira. En serio, ¿eh? Desde aquí, que era donde era el atraco, este banco de aquí. ¿Qué pasa, Lucas? Lucas FN. Lucas. ¿Qué pasa? Welcome. Aquí un poco de rol. Hostia, te has cambiado el nombre. Mola el nombre, ¿eh? FNCS. Le falta, ¿eh? Pues estuve andando desde aquí. ¿Vale? Todo esto lo hizo corriendo por la autopista. Ya, ya, estoy estresadísimo, ¿eh? Pam, 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 pam. Corriendo por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y dónde me desestresé? Hasta el gimnasio llegué. Hasta aquí. Todo esto pateando, corriendo. Pam. Luego robé un coche, me fui, bueno, en fin. A ver, uy, me he quedado aquí. Y si la gente quiere... ¡Ojo! Sí, el otro día fui a la del médico de arriba. Cierto, cierto, el otro día fui. A ver, en la autoescuela está este hombre, ¿eh? ¿Qué hace en la autoescuela? Que le dejó en mano. Vamos, vamos. Pues el otro día fui a lo de la autoescuela de... Ahí a la autoescuela, arriba. Al médicos. A ver, tengo que contarle... Semáforo es un poco de pausita, ¿no? Para que no haya un accidente. Bitcoins, pero de los buenos. Hombre, mira. ¿Quién es? ¿Es un amigo tuyo? Bueno, uno que es... Venga, hasta luego, Pedro. ¿Qué pasa, Pedro? Que se ha venido a sacar el carnet. ¿Dónde va? Hombre. ¿Qué ha quedado? Es una falda solo, tranquilo. Buenas, Doncos, bueno, ¿qué tal? Estaba aquí... ¿Qué tal? Oye, poco. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo está? Hostia. Bastante facherito, ¿eh? Esas gafitas, muy bien, ¿eh? Guapo. Guapo, bebé. Sexy. Sexy man. ¿Qué pasa? Escúchame, cosa importante. Una, sí. Hay que vigilar mucho el tema del estrés, ¿eh? Fue al otro día pateando toda la autopista, ¿eh? Que lo sepas. Para volver a casa. O sea que hay que ir vigilándolo al lorito. Vale. Otro pero... tema, pero mucho más importante, ¿eh? ¿Qué pasa? Si es que solo de pensarlo... Hostia. Hostia. Pues yo solo de pensar que me vas a decir algo así... Uf. Hostia, pero cómo se nos doblan las rodillas, ¿eh? O sea, claro, veo que te afecta a ti ya. A ver. A ver, te cuento. Sí. Te acordarás. O sea, ¿te acuerdas hostia, de... ¿Qué pasa? Me da una hoja. No, una hoja que casi me da en la cara. Vale, bueno, hay que reclamarlo del sorteo, ¿eh? Del 1, 2. Vale, sí. No hay nadie con el 1, 2. Pues vamos a tirar millas. Eso hay que reclamarlo, ¿eh? Pero bueno, la parte vale. Importante que me, es que me pierdes, me lías, ¿sabes? Sí. ¿Tú te acuerdas de Mustar? Pol... Hostia. Sabía que te afectaría. ¿Mi Mustar? Tu Mustar. Pero eso lo he dicho si te acuerdas, ya está, vámonos. Sí, bueno, pero es vale, que, no, pues ya días que no pensaba en él. Vale, pues vale. Si te acuerdas, pues ya está. Vale, pues soy así vámonos. Sensible. Vale, me acuerdo. No, 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 vale, escúchame. También pues... me acuerdo de Spinetti. Dime.
Hostia, es que Spinetta me gusta a mí, ¿eh? Ah, ya veo. Pero Escúchame. mucho además, ¿no? Sí. Bueno, es que un erizo de 2 metros rosa a todo el mundo le gusta. Dime. A ver, ¿me escuchas? Es importante, ¿eh? O sea, me mandó un Sí. mail, Mustar, y me dijo, Sí. las cosas se han complicado en la ciudad, cojo un avión en breve para vuestra ciudad. O sea, vengo a Está vuestra... aquí. No lo Va a sé. venir. O sea, me pasó el teléfono y le escribí un mensaje que Sí. decía así, te lo leo textualmente, para que Sí, veas que sí. no... Estoy nervioso. Gracias, bebé. Mustar, amigo, ya recibí el mail. Me alegro que vengas para aquí. Ya tengo tu número. Hasta pronto. ¿Qué le digo? A ver qué día viene. Algunos son más de un ping-pong, ¿eh? ¿Me has escuchado? No me ha escuchado. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, pues yo que me alegro. Vale, ¿lo has escuchado? Arre. Te reviento, ¿eh? ¿Qué le pasa a este hombre? Míralo, ¿eh? Le ha dado un bahío, ¿eh? Voy a comer, ¿eh? Yo, mira, que se muera él, vale, pero yo no me muero, ya te lo digo, ¿eh? ¿Me escuchas? Tiene problemas, ¿eh? O yo. Pero yo creo que los tiene él. Barry. Hostia, se ha quedado traumatizado, ¿eh? No veo las teclas aquí. Me está diciendo que me escucha. Sí, se ha quedado sin palabras el tío, ¿eh? A ver, 90. Pues yo qué sé. Que reinicie. Se ha quedado mudo, ¿eh? O sea, hostia, Mustard, ¿cómo le ha afectado, eh? ¡Ojo! Ahora está. Ahora no está. Aquí lo esperamos. Full de mango, ¿eh? Mira qué bonito. ¿Eh? Bonito, ¿eh? Bueno, hay que esperar a este hombre, ¿eh? Pues nada, a esperarlo. Un reinicio es importante. ¿Te imaginas? Hombre, yo creo que va a aparecer aquí, ¿eh? En el centro del universo. Aquí. Qué estilazo, ¿eh? Hostia, el otro día vi que había peña que ponía esto. ¿Dónde era? No, aquí no. Ya no me acuerdo. Hostia, ya le he liado, ¿eh? Ahora reinicio yo, ¿eh? He apretado los dos a la vez, ¿eh? Hostia, ¿y el coche qué? Se va a ir a la vergota, ¿eh? Es verdad, señales. Hostia, el coche como se vaya a la vergas. A ver si me da tiempo a entrar rápido, ¿eh? Ya le he liado, ¿eh? Vaya F. Quería poner, hay una opción, no me acuerdo cómo era, ¿eh? Diría que haces modo cine y sale rollo... Sí, ha sido tocar... Hostia, es que cuando tocas a la vez el F1 y F2, a full reinicios, ¿eh? Sí. Hostia, le he cagado, ¿eh? Y esto va... Hostia. Y la música también. O sea, todo, todo en orden. Pam, pam, me he quedado clavado aquí también. Full reinicios, ¿eh? Nada, nada, eso, problemas técnicos, estamos entrando ya. Espero que el coche se mantenga allí
Y no me tenga que ir a la vergas a buscarlo. Y se parte, ¿no? Iron Life. Estoy apagando las estufas, que si no me quemo el anus horribilus. Pues nada. Hostia, ¿cómo le ha afectado lo de Mustard, eh? O sea, se ha quedado sin voz. Sin voz. Lo haría por vos. De momento el Baby Shark lo aguantamos. Hasta que no llegue la jefa del Baby Shark. Hostia, Sonia, hace mucho que no se pasa, ¿eh? Espero que esté bien. Un besito, Sonia. No porque se pase, sino porque, hostia, se le echa de menos. Pero hace mucho que no se pasa, ¿eh? El gran Sebaker. A full de Sebaker. Hostia, vale, todo en orden. Mira los dos callejas, ¿eh? Cuando sale si el personaje se le llama calleja, ¿eh? Voy a mirar que tenga la voz bien, yo. Chat de voz. Pasa, Calleja. ¿Qué pasa? Yo voy bien, ¿Qué? ¿eh? ¿Y tú? Mira, vengo ahora de Tailandia. Vale, ya te veo bien, te veo bien. ¿Bien? Vale. Escúchame, bueno. Dime. Se me ha hecho una garganta de nudo, ¿eh? Sí, ya te veo ya. Sí, Es verdad. no sabía decir, ¿eh? Es verdad, Marpa. A ver, Estoy bueno, emocionado te mucho. Dime. decía, vale, Mustard, ¿vale? No te vuelvas a desmayar, Mustard. Vale, es que si no. Va, sí, Es rápido, que si no, hombre, no no puedo acabamos. Vale. evitarlo. Bueno, Vale, me va. escribió un mail. Yo Sí. le contesté con un mensaje en plan, Vale, pues hostia, vamos. he visto. ¿Vamos dónde? Si es que aún no me ha dicho nada él. Vale. O sea, él me ha escrito un mensaje diciendo los problemas están saqué, me ha mandado un mensaje con su número y yo le he escrito, vale, pues cuando vayas a venir, avisa. Le escribo un mensaje en plan de cómo lo lleva o qué. Sí. Escúchame, necesito comida, Sí, bebida yo y un también. poco de desestrés, pero poco, ¿eh? Vale, yo también. Espera, que le escribo. Estoy. Me noto que estoy un poquito estresado. Mustard. Escríbele. Hostia, qué nervio. Como te merodeo, ¿eh? ¿Cómo te merodeo? Venga, vamos a comer. Venga, ¿me invitas? Bueno, tengo 90 pavos, lo que llegue, sí. No, no, si yo tengo. Era la broma. Va a durar aquí. No, no, yo, tío, hombre, si con 90 llegamos para los dos, Yo tengo 99, ¿eh? Progete, Soy. ¿eh? ¡Ostras! Gracias. Ya tú sabes. Sí. Si no. Me despeño por ahí. Pues yo tengo $9 más que tú, ¿eh? Me siento rico y afortunado. Hostia, Porsche. full de policía, ¿eh? Mucha policía. Policía. Mucha policía. Mucha policía. Mucha. Vamos a por un Brasburg. Hostia, yo soy más de cervelas, ¿eh? Bueno, aunque un perrito. Hostia, tú eres muy de perrito también, es verdad. Sí. Ya me acuerdo y. Ay. Hostia. Ah, iba a decir, tengo que poner gasolina, pero es que al lado del vado hay, o sea, full, hacemos todo allí a tope, Claro, a a full full de de nos mango. duchamos y todo, ¿no? Hostia, pues te puedes duchar al lado, ¿eh? Claro. En el lavacoches, te En el duchas tú. lavacoches. Sí, yo soy. Hostia, mierda. Hay un Vete, atraco, vete. ¿no? Ojo, ojo. ¿Y dónde vamos? Ah, pues al caro. Menos para coger algo ahora. Te lo marco, espera. Pero voy a. Sí, voy a la gasolinería, ¿eh? Habéis visto, había un atraco, ¿eh? Sí, hay barritas energéticas, creo, pero no sé a qué precio, ¿eh? Había un atraco en. Sí, por eso no he podido ir a. Por eso no, iba a ir al Badulaque yo a comprar, pero había un atraco en el Badulaque, ¿eh? Claro, en breve se vienen, atracos, ya tenemos licencia de armas, o sea que buenas de Docos. No podía marcar, ¿eh? En el GPS. Creo que lo Sí, porque tienes lo mal, ¿eh? tengo como. No, mal no, lo que pasa es que lo tengo.
como para mí solo. O sea, pongo la huella, ¿sabes? Es que no me fío. Va con huella. Vale, vale. Con el dedo gordo. El dedo gordo. Había máquinas. No, no voy mal tampoco, pero. Dos y dos, sí, luego se complica. Vale, listo. Vale, tonto. Ahora puedes marcar, ¿no? ¿Puedes marcar ahora? Marcado, ¿eh? Ahora sí. Ahora que me has dejado tu dedo, ¿no? Vale, pasamos otra vez para ver el follón, ¿vale? Vale, vale. Hostia, pues tengo que mirarlo eso, ¿eh? Tengo que mirarlo, Doncos. Vale, vale. Mirar el pollo, que he montado. Ojo, Mucha policía, esta ciudad cada día está peor. Bueno, pues no ha habido. Vámonos de aquí, que si nos ven merodeando, aún dirán el coche. Piensa que también nuestro coche nos. Hostia, las ambulancias, Hostia, ¿nos relajamos o qué? Vale. Bueno, primero comida. Hostia, mensaje, mensaje. Hostia, se nos acumula todo, La pena es que no se puede. Ya, que no se puede poner a ver. A ver, bueno, señor, me puede alegría. Me alegra saber que leíste de mi mensaje por mail. Ahora unas 4 horas que he dejado Miami. El avión ya está entrando a la maravillosa. ¿Tú me escuchas? Sí, alto y claro. Buenas, señor Romu. Me alegra saber que leíste mi mensaje por mail. Hará unas 4 horas que he dejado Miami. El avión ya está entrando a la maravillosa ciudad, vale, y justamente tengo cobertura. Si queréis poder ir viniendo al aeropuerto. ¡Hostia! Conozco 2 policías, me están esperando al aeropuerto. O sea, me pueden llevar ellos sin problema ninguno. Ya le he puesto en camino, venimos, 10-4, vale, bebé. Vale, vale, vamos. Vale, pero. Bueno, pero vamos primero. Qué estrés poner... todo, Sí. A ver, ¿cómo vas de comida? Vale, 2 y 2. Que son 4, 4. Yo tengo también. Bueno, yo tengo 3 y 1, 11. Tengo un cigarro. Espera, mensaje. Perfecto, os envío ubicación cuando toque tierra. Un beso. Vamos. O sea, aún no ha tocado tierra. Tenemos tiempo de vale. Un poco de ese estrés. Madre mía, estoy estresado, Madre mía. Sí. Uf. Hostia. Voy flying, Yo voy projetido, Menos mal. Ah, está controlado, Cómo le pisas, como te gusta. Fua, full de mango. Full todo. Full de mango, sí. Full de fuel, A full de gasto, Sí. Claro, esto lo llevas a 5.000 revoluciones y este te chupa como un demonio, ¿no? Bueno, no, ahora va a 7.000. Mira, te lo puedo ir diciendo, 8.000. Sí. 9.000. 2.000. Le he llegado a 9.000. Hostia, pues. Paquete motor, Tranqui, no hay prisa. O sea, Ah, ¿qué esperas para cerrarlo? Yo siempre lo cierro, no me fío ni de mi sombra. Ya veo, ya. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Vale, a ver, hamburguesas. Hamburguesa. Coca-Cola 10, agua 4, pero llena más, Coca-Cola. Me falta dinero, vale, pues ya está. A ver. Hola. 4. No me digas, que se me, la madre que me trajo, Hostia. Mustard es un F, con el cuidado con la velocidad. Mustard es un personaje que estaba en la otra ciudad donde estábamos en el otro server y se ve que está de camino para aquí. Un personaje, dará mucho juego, porque Mustard es muy grande,
Mira, como Doncos dice, un grande. Espectacular. Te va a gustar, Pepo. Te gustará Mustar. Tiene una cabeza brillante. Así como. Claro, reencuentro. Y ojo, y Barry Mustar. Había allí, ¿sabes? Había feeling, ¿eh? Hostia, ha muerto ya la otra, ¿eh? No lo tengo controlado eso, tampoco lo he mirado, ¿eh? Yo diría que sí, que era con él, ¿no? Ya me pierdo yo también, ¿eh, amigos? Pero sí, se vienen cosas guays. Ay. Mucha policía. Vaya F, ¿eh? Es que esto del teléfono y comida es el buque este que es terrorífico. No sé, un día. Perdón, un día le hizo el perro a uno, el otro le hizo el perro al otro, ¿sabes? En plan. ¿Ya estás? ¿Qué haces? Pues que estaba torcido y son las tragaldabas, tío, y con esto no se juega. Y mientras estabas en el baño, pues digo, le he dicho, ¿eh? Digo, te lo arreglo, te lo pongo bien, ¿eh? Hostia, es que me ha costado en el baño, ¿eh? O sea, Bueno. ha sido como un par o tres de La sacudiditas, ¿eh? próstata. Sí, me hago mayor. Venga. ¿Está el cuadro bien ya de las Sí, tragaldabas? está. Vale, Yo lo vale. veo recto, tú lo ves bien. Yo lo veo a nivel. Yo Le ahora he lo pedido veo un bien. nivel, pero no tiene nivel. Tú sí que tienes nivel, Bueno, la tienda bebé. tiene nivel, ¿eh? Pero. Bueno. Vale, ¿el martillo lo dejas aquí? Sí, Vale. me ha dicho que lo deja aquí. Vale. Venga, hasta luego, Ramón. Buen majo, Ramón. Hostia, está abierto el coche, ¿eh? Curioso, ¿eh? Sí. Vale. Ah, Pero que lo había yo lo he cerrado, cerrado ¿no? antes de ir al baño, ¿eh? Bueno, pero porque. Bueno, porque lo has cerrado, sí. Y ahora está abierto. Bueno, mi magia. Yo tengo magia Mensaje, también. mensaje, ¿eh? ¿Vale? Hostia, me ha salido un mapa gigante ahora, ¿eh? Uf, yo qué sé qué está pasando aquí. Hostia. ¿Cómo? Fernández y Manolo. A ver, te cuento. Me han Sí. mandado ubicación y dice que está con Fernando y Manolo. Yo no entiendo nada, ¿eh? ¿Eso quién, Mustar? ¿Sí? ¿Que está con Fernando y Manolo? Aquí estoy con Fernández y Manolo. Ok, venimos. Genial, gracias, buen hombre. A ver, hacemos una cosa, dejo el coche por ahí y cogemos un coche cuatro puertas, ¿o qué? Vale, sí. Tira. Buena ¿Lo robamos en rubiaca, la ¿qué City o tal? fuera? Oh, fuera, ¿no? Pero, ¿y dónde dejo el mío? Bueno, claro. Pues tira para un parking, venga, tira. Tira y ya robo yo uno. Y te sigo. Vamos a ir primero a este parking. Lo dejo aquí en el. Aquí y ya vendremos. Es más Sí, importante lo de en el Mustar. barrio alto. Sí. Escúchame, ¿tú no te sabrás Dime. alguna canción así para ganar el tiempo así en el coche? Así como a tipo infantil, ¿sabes? En plan. ¿Qué te parece esto? Baby Shark, tu, 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 Baby Baby Shark. Shark, Tu, tu, Baby Shark, tu, 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 Baby Baby Shark. Shark. Ay, bo. Shark. Progétete, ¿eh? Voy. Progetete, Te pro. progétete el cinturón. No, no, no. Vale. Aquí hay un parking, ¿eh? Yo lo voy a dejar aquí. Que me acuerde, ¿eh? Bueno, miraré las llaves, sino que. Uf. Sois lo peor. Hombre, felicita a Marpa, hombre. Espera, que tengo la mente un poco turbia, ¿vale?
Mejor, ¿no? ¿Hola? ¿Barry? Hostia, ¿qué le pasa? Ya no va otra vez, ¿eh? ¿Barry? Pillo un taxi, si no, hay mucho fresco suelto por aquí. En el avión había un hombre que me ha dado un anillo y me ha seguido hasta el baño. Ya, aquí se pasan todo por el forro. ¿Dónde está este hombre? Soy una sinvergüenza. Ah, está ahí arriba. ¿Pero le va la voz o no? Hostia, el perro, ¿eh? Ah, ya está abierto la Monation. Hostia, cuidado el perro, me da miedo, ¿eh? Hostia, se lo está. Se lo ha explicado, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Vamos, vamos, vamos. ¿Me escuchas? Ubicación aquí. Vale. ¿Escuchas? Qué estrés el móvil, ¿eh? La pregunta es si Barry está contigo. Le digo que está liado con sus asuntos. Así le da. Le dará más emoción ver a Barry. ¿Sabes? O sea, hemos robado un coche y no sé qué está haciendo Barry conduciendo, ¿eh? Que le ha comprado algo a Barry, ¿eh? Siempre tan detallista, ¿eh? Bebé. Sí, y carita sonriente. Barry. Es verdad, ¿eh? Me molaría ir a la Monation también a mí algún día, ¿eh? El otro día fui, pero no me atendieron. O sea, estaba cerrado. Hostia, pero antes de ir a verlo, molaría que arreglase la voz, ¿no? ¿Barry o qué? Diría que no le va, pero bueno. Ha dado tiempo solo su voz, o sea, ha sido cantar la canción. Ya se ha ido toda la vergas. Claro, es que si viene con tanta gente, necesitamos un. Estar abajo, ¿eh? Y vamos por arriba. Voy a beber, ¿eh? Y a comer. A beber y a comer. Sí. Yo creo que no hay que forzar la máquina, ¿eh? Rubiaca tiene razón, ¿eh? Hostia, no, no, yo creo que está aquí arriba, ¿eh? A ver. Hostia. Para aquí, para aquí. De
la ciudad, bueno, trabajabais allí vosotros, un caos. Estoy esperando a dos amigos, pero me alegro que estéis aquí trabajando. Yo dudo que trabaje esto, estoy jubilado ya. ¡Yépala! ¡Me cago la...! ¿Qué pasa, tío? ¡Romo! ¿Cómo estás, Mustar? Hostia. Pero bueno. ¿Y esta escolta que te has traído? No, bueno, están aquí, los conozco. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué tal, cómo estás? Hostia, pues bien, bien, la verdad. ¿Y tú? Es increíble. Hostia, qué ilusión verte, ¿eh? Uf, no, igualmente. Pero que te veo de cerca. Hostia, mamadísimo, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Tú siempre ahí. Me he olvidado la crema, pero bueno, voy muy bien. Y las arrugas, ¿eh? Un poco, ¿eh? Bueno, amigos, espero estar en contacto con vosotros. Un beso. Un beso, bueno, ¿eh? Sí, sí, trabajaban conmigo estos. Pero vinieron también con la guerra. Así que, es en fin, verdad. Nos vemos, Manolo Fernández. Vale, escúchame, vente, vente, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el vuelo? Uf, un caos. Cogí un vuelo hace una semana. El avión tuvo de volver por un fallo motor. Cuando volvió, de golpe le dio un fallo cardíaco al piloto. El aeropuerto pues se cerró. Hostia. Ahora, bueno, estoy aquí de nuevo. Y ahora, como te he contado, un caos en el avión. Un chico más seguido, bueno. Y aquí estoy. Pero ha habido... En el lavabo, es tío. Ah, en no, plan... bueno, más seguido le metió una hostia a la cara. Ah, vale, vale, se lo has explicado. Sí, sí, hombre. Vale, vale, escúchame, pero... ¿Y la otra ciudad cómo está? Mal, ¿no? ¿Cuál es la otra? ¿Miami? Sí, has tenido que huir. No, Miami, yo ahí tenía está. Una mansión, he gastado todos los millones allí. Le he dado todo a mi hija. ¡Hija! Sí, tal cual, a hija, un caballo y todo le di. Hostia. Y yo pues aquí estoy. Vale, vale, o sea, que allí todo en orden, pero tú... O sea, has venido con lo puesto, vaya. Sí, sí, con lo puesto. Pues tú no te preocupes que aquí te con cuidaremos. Me he cambiado la corbata, pero la misma ropa llevo. Vale, vale, pues... La misma ropa que te abrazó el último día, sí. Hostia. Sí, sí. ¡Oh! Hostia, me he dado con el hierro del carrito, eh. ¿Estás bien? Sí. Uf, hostia. Te veo bien, Romo. Pasa que me he dado golpiza aquí. Sí, yo como siempre. No, yo como siempre, o sea, en plan, aquí no me va mal tampoco, cuesta, la vida aquí es dura, o sea, cuesta ganar dinero y tal, pero no te preocupes que a nuestro lado... No me dejaban llevar el dinero hacia aquí, por lo visto no son euros, son dólares. No, y lo primero es tu hija, o sea que... Bueno, como que no me dejaban, le he dado todo a mi hija y ya está. Yo vale. Supongo que me iré al norte a vivir y ya trabajaré, no sé, guardabosques como hacía de pequeño. No sé. Claro. ¿Tú qué trabajas, cómo? ¿Cómo te va en esta ciudad? Yo soy... Vamos a hablar de ti, que me interesa más. Vale, vale. Yo soy... Bueno, yo duermo en la calle ahora de momento. ¿Qué dices? Sí, no se está mal tampoco, ¿eh? Hostia, por cierto, hablando de vivir, la casa que tenías de Margarita... Sí, es verdad. ¿Qué pasó? La han destruido toda. Bueno, han destruido toda la ciudad. Pero como... No he visto... ¿Como un cazafantasmas? ¿Por lo de los fantasmas o...? No, por la guerra que había. Hostia. Por lo visto, claro, me fui yo, no había ningún gobierno... Las mafias terminaron de hacerse con la ciudad. Ya la ciudad está en llamas, abandonada. Una isla fantasma. Madre mía. Y como obviamente en Miami yo estaba mirando, ¿sabes? Las cámaras y tal. Por lo visto tu casa ya no está, no existe. Bueno, porque me da igual. Mi nueva vida está aquí. Con vosotros, imagino. No, aquí... ¿Mi secretaria la has visto? Está por esta ciudad en principio también. Hostia, no la he visto, ¿no? A Megan, tu secretaria. Megan, ¿no te suena? La Megan, la que subió el avión contigo. Lo único que sé es que trabaja en un bar mexicano, me dijo por email, ¿puede ser? ¿Megan es tu secretaria? Coño, ¿y el Melenas? ¿No te acuerdas de la reunión que tuvimos en el monte con él y la secretaria? Sí, lo recuerdo, sí, sí, en Miami. Pero, sí, no, y aquí le he visto, no sabía que trabajaba en la taquería, la verdad. Sí, sí, bueno, taquería se llama. Algo así, no sé. Bueno, que si venden tacos, entiendo que... En México, sí, un bar mexicano. Vale, vale. Ah, vale, entonces está por aquí, ¿no? O sea, es ella la que te lleva los papeles y eso. Bueno, ahora no, porque... ¿Qué pasa, tu niet? No, lo va a llevar, pero ahora me lo llevo todo yo. Ah, vale, y vale, vale. La maleta solo tengo papeles, ¿eh? No tengo nada de valor. Madre mía. Bueno, aquí, ya te digo, tampoco estamos muy forrados nosotros, pero lo que necesites, para eso estamos, ¿eh? Para eso hemos venido, para ayudarte. Vale, perfecto. ¿Me haces un tour por la ciudad? ¿O Barry? No está Barry, ¿no? Pues es que anda un poco liado ahora, porque estaba que sí con unos asuntos, pero... Vaya, ¿y le has traído un regalito? Sí. Muy bien, ¿y tú, tu niet? ¿Cómo vas? Le he traído un... ¿Pero te has ido acordando de él? Claro. Si no, ¿qué hago aquí ahora mismo yo?
Él, que sepas que también mientras estábamos aquí, muchas veces me ha hablado de ti, Sí. ¿eh? Sí. ¿Qué te decía? Bueno, pues que te echaba de menos, la verdad. Me echa de menos. Sí. Vaya. Me parece bien. ¿Te parece bien? Vale. Me parece genial. Pues nada. ¿Y Y está de qué atento. trabajas? Eso, soy Chispas. Chispas. Arreglo, sí, arreglo las farolas de la ciudad. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida, eh? A full estudios, así No, me no, ya gusta. ves, Lo ya ves primero, el Tonet. presidente. A guardabosques, supongo. O no sé qué voy a trabajar aquí. Vale, pues eso, Creo que no voy a trabajar de nada. Yo viviré con casa de Manolo. Una casita que tiene. La mejor, o sea, lo mejor. La casita del perro, ¿eh? No su casita. Vivir en la casita del no, perro. allí se está bien. Mientras esté Bueno. ahí cuatro paredes, ya está, ¿sabes? No sé. Y eso, y de chispas allí y tal. ¿Y qué más? Bueno, mira, me he sacado la licencia de armas hace poco, o sea que. Hostia. Sí, Bueno, no pasa manejando nada. armas. O sea, aunque lo sepan tus compañeros, bueno, aquí los con los que No pasa hablabas. nada, hombre. Es legalísimo, legalísimo. Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Y ya está. Y nada, carnet de coche tengo, de moto no. Y tengo un vehículo que creo que te va a gustar. ¿Sí? Sí. Ese es tuyo. Ese no es mío, pero es que como es dos puertas y me has dicho que venías con Fernando, con No me Antonio, jodas con que tal. lo has robado como el autobús que Shh, robaste. pero no grites, que están No, no, ahí no. esos dos. Son amigos míos, no te preocupes. Igual que el autobús ese del Badulaque, que la liamos allí, eso es. Joder, no has Estoy cambiado, ¿no? Es que celoso, Romo está celoso. pensaba que en estos meses habrías cambiado, pero ya veo que no. No, ya sabes que a veces me va un poco la marcha, ¿sabes? Sí, ya ves. Poco, Bueno, pero. yo sí que he cambiado. Me estoy haciendo viejo. Nah, pero Dentro de aún. poco la palmo ya. Pero bueno, antes que ver a Barry, Te veo en quería verlo. forma. Te veo Sí, en forma. No me como las se a lleva. palmar, hombre. Hombre, 64 años, cuidado, ¿eh? Y eso, pues ya te digo, el carnet de coche, el coche. Yo tenía uno que es como. Bueno, Barry tiene un coche también que es rollo furgoneta, tal. Bueno, ya te lo enseñará. Bueno. Y yo. El mío, pues mira, un chico me lo cambió. La furgoneta esa que tenía de mierda. Por uno así bastante curioso, la verdad. Tiene música. Ponte Romo, ponte un momento aquí conmigo. A ver. Hostia. ¿Quieres hacer para la posteridad? Hombre, esto hay que guardarlo. Ahora al menos me siento protegido luego de esto. Me Venga. hago otro. Un gestos. Genial. Paz y Necesitaba amor. una foto. Bien, bien. Pues no sé, pues eso. Pues ya te digo, mucho acomodarte aquí. No podrás porque tampoco te podemos invitar a nuestra casa porque no tenemos. Pero. Bueno. ¿Qué dices? Hostia, me falta para comer. Siempre tendrás un plato en nuestra mesa. Que no tenemos mesa tampoco. Así es la vida. Bueno, comemos de... No sé. El coche está, sí. El que no está Pues es sí. Barry, que no aparece. Pobre, debe estar. Pues... Y ya No sé. está. Dime algo que no sepa. Que los dinosaurios comen tres veces al día. ¿Ah, sí? No sé, me lo he Buen dato, la inventado, verdad. pero Ah, como, vale. pero era como, me has dicho, dime algo que no sepa. Digo, a lo mejor no lo sabe. ¿Tú sabes que el meteorito que destruyó los dinosaurios medía 12 kilómetros de diámetro? ¿Quién lo diría, eh? Bueno, que tampoco es para tanto. Fue un Hombre, dato importante porque 12 ¿cómo? kilómetros es muy poco, ¿eh? No, no, si a mí tus datos siempre son importantes, pero escúchame. ¿Me ha parecido ver a Barry? ¿O estoy soñando? Ah, hostia, yo haciendo tiempo para que. O Es que sea, me parece ver yo creo que algo. está soñado porque me ha dicho: tengo que hacer unos papeles y tal, ¿sabes? Pues me parece ver a Barry ahí. No, da igual, ilusiones, ilusiones. Será del viaje. Claro, En yo creo fin. que es. O sea, yo sé que tenía que agarrar unos papeles de, yo qué sé, de que le pedían para el trabajo y eso también les chispas también. Y eso, pero. Nada, yo creo que. No sé, algún día te sorprenderá. ¿Cómo? No puede ser esto. Ilusiones. Es que veo cosas raras, la verdad. Musti. ¿Ves? Ahora lo escucho. Ahora lo estoy Ya, parece que escuchando lo otra vez. escuches, pero que no, son ilusiones tuyas, ¿sabes? En Madre plan, mía. eso es. Musti. ¿Otra Gírate, vez? Musti. Es que... Gírate, Es que... bebé. Musti. Ay, por Dios. Levanta, Musti. Me he ido al duty free a comprarte un osito. Al duty La free. pastilla, la pastilla.
Mochila, la pastilla, la pastilla, la mochila. En la mochila. La pastilla, dale la pastilla. Hostia. La pastilla, que yo tengo el Teddy. Hostia. La pastilla, coño. Toma, toma, aquí tienes. Hostia, te he puesto todo, toda la cervela, ¿eh? Ahí. Ya full, ¿eh? Uf. ¿Ya mejor? Uf, Barry. Pero, ¿qué pasa, Musti? ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Qué te está guapísimo, tío. Increíble. También, bebé. No, no, y Romo también es increíble. ¿Has visto Manolo? ¿Qué Manolo? Lo conozco. Manolo, lo conozco. No, no, es Manolo y Fernández. Ah. ¿Te has hecho amigos ya? No, lo conocí. Le da un parraque, ¿eh? Estos, le da un parraque, ah, vale. Un cataclismo ha tenido, ¿eh? Hostia, Barry, me alegro mucho que estés aquí, ¿eh? Yo también, qué bueno verte. Qué guapo estás. ¿Y el osito? El osito es para ti, te lo he comprado aquí en el Duty Free. Hostia, yo creo que no te cabe en la maleta, ¿eh? No me cabe en la maleta, ¿eh? Bueno, ya te lo llevo yo, tranquilo. Vale, vale. Lo dejo ahí. ¿Has mentido? ¿Quieres? Para... Sí, era una sorpresa. Ha ido al Duty Free. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Quieres que lo lleve yo y conduces tú o...? No, bueno, me interesaría saber de ti, Barry. Por esto estoy aquí. ¿Cómo te va? ¿Has venido para saber de mí? Sí, yo sí, si no me habría quedado en Miami con mi hija. Ay, qué bonito. Yo voy a morirme aquí, voy a desgastar mi vida aquí. ¿Cómo estás? ¿De qué trabajas? ¿Cómo te va? ¿Cómo tienes los...? ¿Cómo... Todo. ¿Queréis que os deje solos o no importa, no? No, 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 no. Vale, no, vale, no. Vale, perdonad. Pues nada, pues aquí con Romu, a full trabajando, somos constructores y bueno, pues pasando los días, echándoos de menos, la verdad. Uy. Joder. Bueno... Se ha hecho largo este tiempo aquí. ¿Se ha hecho largo? Sí. Bueno, más largo se va a echar ahora. Sí. Aburrido. ¿Quieres ver algo largo? Sí. La autopista. La autopista es larga aquí, ¿eh? Mientras no me des un paro cardíaco o algo. Quiere decir que ahí hay una autopista. Hostia. Hostia, esto... ¿cómo aguantas el peluche? Sí que estás contento de verlo, ¿no? Sí, es que estoy muy feliz de verte, ¿eh? ¿Has visto? Sí, ya veo, me está sorprendiendo lo mismo, ¿eh? Mira, bueno, vea, pues mira, puedo incluso... El pagafantas, ¿eh? ¿Sabes lo que te haría ahora mismo? Hostia, espera, que me aporta un poco, ¿vale? ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado que me vas a embarazar, ¿eh? Mira, así sería yo embarazado, ¿te gusto? Te está lamiendo el osito, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿Me vas a dar una vuelta o no sé? ¿Sí? Hay mochilas aquí, si quieres cogerlas, no sé de quién son, ¿eh? No, no, vamos a portarnos bien. Perdón, estoy sacando mi don. Perdón. Joder. Adiós, Fernández. Adiós, Manolo. Voy a dejar el... Sí, déjalos en el maletero. Deja, que deje la maleta detrás también. Abre maletero, ¿no? Bueno, vale, vale, ya está. Cuidado que estoy. Vale, gracias. Perdido para atrás. Sí, sí. Qué bonito es el amor, ¿eh? Y la poca gasolina que tiene el coche, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué me contáis? Que la ha dejado seca, ¿eh? Pongo detrás, ¿vale? Bueno, sí, nada, no, tranquilo. Yo creo que Barry se va a poner detrás también. Bueno, ponte delante. Espera, espera, espera. Barry, nos ponemos detrás, ¿no? Así te voy contando mi... ¿No, Barry? Le he puesto el cinturón al osito, ¿eh? Sí. Detrás, ¿no? Claro. Sí, sí. Siempre detrás, ¿eh? Como me gusta a mí. Vale, ¿de dónde van, caballeros? Vale. Pues, me ha abierto una tragaldabas, que había aquí. O sea, me siento con un Cabify, ¿eh? Sí, al hotel. ¿Directamente? Lo vamos a darle una vuelta, ¿no? A Musti, para que pues, vea la ciudad. Un poco la ciudad, sí. Escúchame, el coche este tiene... Sí, muy importante projetarse aquí, ¿eh? Tiene muy poca gasolina este coche, ¿eh? Hombre, no, no pasa nada. Bueno, sí. Yo lo veo a full de mango, ¿eh? Yo lo veo a full de poco, ¿eh? Poco. Frena, 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 lo veo todo muy borroso. Con calma, de calma, ahora. Projete tu vida, ¿eh? No soy policía, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras, pero quiero decir que me mareo, si no. Sí, sí, voy, pues, sí, sí. Projete tu vida, ¿eh? Sí, sí, tengo el cinturón bien puesto. Yo, Romo, si quieres, me saco el... ¿Que te sacas qué? Perdona, es que... Uf. El bidón, el bidón. Ah, vale, vale. No, bueno, cuando se pare, si no. Vale. La verdad es que se parece mucho esta ciudad a la otra, ¿eh? Bueno, porque... Estados Unidos es lo mismo. Sí. No cambia mucho Estados Unidos. Pues sí que veo todo muy más moderno, las carreteras al menos están... Sí.
Sí, están como asfaltadas, ¿no? Sí, sí, ahí está avanzando. Se han dejado el dinero, ¿eh? No, pero también hay parches, ¿eh? Sí, sí, por eso ahora voy a poner. Y bueno, y la gente muy maja, ya verás. ¡Aparta, pringao! El tupés, aparta, bufandas. ¡Venga, bufandas! Te lo vamos a explicar. Nada, sí, la gente es muy maja aquí, sí, muy tranquila, muy ¿eh? Todo. Hostia, también... Que también robar un coche y ponerle gasolina, ¿no? Bueno, es de premio Darwin, pero nosotros somos así. Vale, vale, también es verdad. Y nada, nada. Ya leyendo yo. Hostia, que parcao lejos, ¿eh? ¿No te llega la manguera? No, pero a mí me llega, ¿eh? ¿Te llega la manguera? Es que sí, sí, sí. Ya sé de tus raíces, ¿sabes? Yo en el instituto era Mr. Tula. ¿Le das tú a full de mango? Ya le estoy dando, ¿no? Vale, ahora sí te veo. Ahora sí, ¿eh? Sí, sí, te ha costado. Claro, es que está lejos, ya te lo he dicho yo. Sí, bueno, es que estaba alargando. Me he quedado mirando un ratito a Musti. Musti le vale, llama, ¿eh? Por la mitad, ¿eh? Podríamos ir a una zona así para relajarnos, ¿sabes? Sí, eso estaría bien. Así de pocos de... Yo ¿Es sé. Más de gimnasio o de...? ¿Vamos a gimnasios? Sí. Vamos al gimnasio. Progeter, ¿eh? Sí. Y cuidado que Musti está delicado. Claro, tienes jet lag, supongo. Bueno, que me llame aquí. Sí, ¿te vuelo bien o qué, Mostar? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me están robando la joyería, arriba lo pone. ¿Que el vuelo bien? Ah, sí, sí, bueno. ¿Estabas en tus costas? No, bueno, estaba mirando por la ventana. Ah. ¿Vuelo? Bueno. ¿He ido bien? Sí, depende de lo que te refieras, sí. Bueno, más bien, cosas, en ¿no? general, ¿a qué quieres que me refiera? Bueno, este vuelo sí, el otro no. El otro casi morimos todos. ¡Ostras! Bien, el motor empezó a arder, bueno. Uf. Y este, pues un hombre me ha seguido al baño y me ha dado un anillo al baño. ¿Te ha dado qué? Un anillo. ¿Un anillo? Sí, sí, me ha seguido al baño. Y toma, señor, para usted. Y yo, hostia. ¿El anillo para cuándo, Se lo he estampado la cara, el anillo. Hostia, ¿se quería casar contigo, tú crees? Me he puesto violento, porque yo solo te quiero a ti. ¡Oh, qué bonito! Tira, no, parece que... Ah, perdona, que, hostia, me he puesto nervioso. Y en vez de apretar el acelerador, he apretado el freno. ¿Estás celoso tú, Romo? No, 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 en absoluta. ¿Cómo absoluta? Venga, full de mango. Vamos, vamos. Dale gas. Ya con los nervios me he pasado a la calle, ¿eh? Ah, no. Hostia. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Ojo. Señorita. Guión bajo Natalia 00 te está siguiendo. Extra Natalia 00, muchísimas gracias por el follow, la verdad. Muchas gracias. Hostia, pero ¿han muerto o no? ¿Estáis bien o no? Y mira que iba despacito, sí, sí. No sé qué me ha pasado, me he despistado, Con el coche robado aquí, en plan de. Claro, a lo mejor no hace falta que salga, solo... Hola. ¿Qué vas a mostrar? Nada, aquí... Aquí ¿no? Sí, no pasa nada. Este coche es de confianza. Oye, me mareo un poco, Ya, es que... Me ha parecido ver que te has chocado, no sé si ha sido mi mente. No, me da una golpiza. Porque creo que es que mi mente... Mira los cristales, me da una golpiza. Tengo el cerebro. Me da una golpiza. Vamos al gimnasio que... Vamos. Vaya, coches, ¿no? Hostia, mira, se mutó. No, sí, sí, aquí la gente va mamadísima. Ostras, espectacular, calaveras, Mamá, madre mía.
Oye, ir un poco lento, esperarme. Sí. ¿Qué te... ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te han hecho PCR para venir en el vuelo? Sí, claro. ¿Te han hecho PCR? ¿Pero cuál, qué te han hecho el asiático? ¿Qué dices? Sí, ¿en serio? Sí, sí, como los chinos. Una moto que se con pues, rollo LEDs. Hostia, qué fuerte, ¿no? Que no sé. Yo tenía que volar, pero viéndote a ti... Y... Mejor no. Buenas. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Oli. Oli, ¿eh? No sé si la paca, ¿eh? Diría que no, ¿eh? Yo creo que no. Espera, que tengo problemas técnicos. Qué relax aquí, ¿eh? Pam, pam, pam. Bueno. Espera, poniendo una hora a un despertador, ¿eh? Siéntate, hombre. Esto ahora se lleva, ¿eh? ¿Vale? Pam, pam, pam. Me voy a quitar la camiseta, ¿vale? Con tu permiso. Y estos claro. Van hablando, ¿eh? Yo, claro, les dejo su rollo. Es a gusto, ¿eh? ¿Pájaro? Sí, la verdad que sí. Espera, ¿eh? Pam, pam. Oye, y al final... Qué relax, ¿eh? La secta... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, no quiero hablar 28. ¿No quieres hablar? Era broma. La secta... Es verdad, no te lo he dicho a ti. ¿Vale? Toda la ciudad en llamas. La ¿toda casa la ciudad de en llamas? Sí, sí. La casa de Marga... Claro, me fui yo, no había gobierno. Cuando yo me fui, ya no había gobierno. Claro. Ajá. Secta sin gobierno, pues... Claro. La secta con sus poderes, que ya sabes tú, que no vamos a hablar aquí mejor. Pues toda la verga. Ya. Hay una cosa que me gustaría hablar con vosotros. Sí. Sigo llevando sí. El don encima. Es lo que me preocupa. Pero bueno, no creo que sea peligroso el don, tampoco, ¿no? Hostia, pues a lo mejor sí que... un poco, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué escucho flojo ahora? Un segundo, gente. Lo escucho flojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué don? Pasando aquí. No se escucha bien, ¿eh? ¿No? ¿Qué don? ¿Qué don? Don Simón. ¿Qué don, Mustar? Ah, Barry, sí. ¿Qué? ¿Ves que ha dicho no sé qué que tiene que todavía sí, tiene no, el don? No sé, no he escuchado. Se lo escucha no sea, flojo, don, ¿eh? Me imagino. Don Tula. Vale, lo tengo. Creo que Melón. Ay. Creo que a Mustar le pasa algo en la nuez, ¿eh? Qué grande Barry. Como a mí antes. ¿Eh? Sí, sí. Se ha quitado la camiseta. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, nada, que estaba susurrando. O sea, estaba hablando flojo porque no se enterase nadie, ¿sabes? Ah. Espera, que nos acercamos. No, no, da igual. Bueno, pues ya susurro. Está, ya está, eran problemas de voz. Vale, vale, veo que el susurro aquí en el aire, en la atmósfera, es un poco... Bueno, en fin, que el don... Sí. ¿Nos acordáis cuando entremos en ese casino? Cuando salimos, sí. ¿Qué pasó? Vimos el futuro. Sí, claro. El cielo y todo, ¿no? Sí. Sí, vimos el futuro, pues eso, el fin del mundo. Eso mismo lo llevo encima aún también. Me preocupa que pase algo, pero no debería pasar nada. Pero yo advierto. O sea, tú seguís viendo cosas. Yo veo cosas. Y siento. Y... ¿Romo, estás bien? Sí, sí, pero es que me afecta que veas cosas. Bueno, pues eso yo lo veo desde pequeñito. Es un don que tengo. ¿Romo?
¿Qué pasa? Sí. Nada, nada. Está aquí. Veo cosas. Vale, pero ¿te ha afectado algún otro día más? O sea. ¿Cómo? ¿Afectar de qué? O sea, es. Lo que te pasaba, si ha aparecido de nuevo. Desde que abandonó la ciudad. ¿Se ha vuelto a contactar contigo? No. Porque desaparecí y no di contacto de nada. No. Me cambió el móvil, me cambió todo. Que me busquen será otra cosa distinta, pero lo dudo. Bueno, yo creo que un poco de tranquilidad no te irá mal tampoco, ¿eh? Ya veo, que mejor. Aquí ya ves, todo de relax, la playita. Bueno, y... en Miami hace lo mismo, ¿eh? Una vez compré la mansión y todo y me gasté los 200 millones. ¡Hostias! Invité a mi hija a venir de España a Miami. Ahora vive con su... bueno, con su novio en Miami. Sí. Dentro de poco se van a casar, yo me iré allí a la boda, cogeré de nuevo el avión. Y poco más. O sea, hay boda, ¿eh? Hostia. Hay boda, boda. Pues bueno, nada. Voy a estirarme un poco a ver el cielo. Qué bonitas sí. Nubes. O sea, pero... sí, como... bueno, ojo... el reflejo, ¿no? La verdad es que hace un buen día hoy, ¿eh? A veces llueve aquí bastante. Es una ciudad que... bueno, lo mismo pasaba, ¿no? Lluvia... mucha lluvia. Full de lluvia, ¿eh? Mira, mira. Hostia, van con la motaca, ¿eh? ¿Quién? El otro día casi me toca una moto, ¿eh? Mira, un meteorito. Hola, buenas. ¡Yepa! Hola, buenas. Un meteorito. Tío, cómo corre, ¿eh? ¿Hay un meteorito? No, yo creo que son cosas tuyas, ¿eh? Ah, no. Es un pájaro, Bueno, pues relajado, ¿eh? Estoy ya. Vaya. Yo siempre estoy relajado. Hace frío, ¿eh? Pues aquí, a ver, en esta ciudad, donde... hostia, mira esos, ¿eh? Cuidado. Van con un bate, ¿nos vamos o qué? ¿Un bate? ¿Dónde? Pego hostias, ¿eh? ¿Allí? No, que me estoy un poco viejo yo. No, mientras no les digamos nada. Vale. Digo, aquí la gente pues se agrupa, yo qué sé, en esta ciudad. Dime. ¿Y tu pistola? ¿La llevas aquí, no? No tengo ya. ¿Cómo que no tienes ya? Me la había sacado el carnet. Me la quitaron en el aeropuerto. Tengo la licencia, pero hay que comprar un pincho o algo. ¿No te dejaron llevar la pistola? ¿La quitaron en el aeropuerto? Me la quitaron en el aeropuerto. Quiero comprar un pincho o algo. Bien, vale. Pues no, pensaba que no... en fin. La licencia... no vale la licencia que tenías entonces tampoco. No. Vaya. O sea, la licencia me he tenido que sacar una nueva, pero bueno, ya la tengo. O sea, que el día que pueda voy allí e intentaré comprarme un pincho o algo, no sé. Tengo que ver a ver qué me dejan comprar. Y ya te digo, aquí la gente se reúne mucho en el garaje. O sea, aquí en el gimnasio, en el skatepark. Son zonas donde se transita mucho. Bueno. Y ya está. De chill, ¿no? Tranquilitos. Sí, con la calma. Yo, pues, iré viendo a ver de qué puedo trabajar. No sé. Podría intentar trabajar de nuevo. No, mejor no. Guardabosques. Igual que cuando tenía 18 años, guardabosques. ¿Y tú, Romu, Barry, perdón, de qué trabajas? Ahora le digo que me ha escrito Megan. ¿Barry? Barry está hoy un poco, ¿sabes? Que no le, esto, le ¿eh? Tomado, ¿no? Le deja un poco... ¿Barry? Ahora que decías... bueno, antes de que me decías lo de Megan, ahora me ha escrito. Ahora lo escucho. Digo, ¿de qué trabajas, Barry? Estás un poco tocado, ¿no? Me dice, Romo, ¿estás bien? Está nervioso hoy, está un poco... Sí, que es una de las pastillas que tengo yo. Hoy lo noto especialmente nervioso, ¿sabes? Es que tu llegada realmente ha sido importante, ¿eh? Para él y para mí. Ya veo. Bueno, pues Megan me ha escrito. Ahora, si quieres, luego, cuando Barry
Sí, me acaba de escribir en plan, hola, ¿qué tal? Me ha dicho. Le has dicho que estoy aquí, que lo sepa al menos, que esté tranquila. Hola. Qué guapo el gorro. Hola. Ah, no, que es el pelo. Hola, hola. Hola, bro. Vale, pues... ¿qué hacemos? Yo estoy no sé, enseñar un poco cosas de la ciudad, no sé. Vale, pues vale. ¿Dónde vamos? ¿Quieres tomarte algo? ¿Quieres...? Claro, ¿qué te apetece? Vamos a tomar algo, vale, vamos a tomar algo, un bar o algo, no sé. Vale, pues vamos al coche. Vale. ¿Cómo está el norte aquí? ¿Hay norte? Debería haber norte, ¿no? Sí, sí, sí que hay norte, siempre sí. Hay norte. Vamos al norte, a ver cómo está el norte. Vale, ¿te apetece ir al norte? Yo soy del norteño. Sí. Buenas. Muy buenas. Bueno, pero tenemos... Ah, no, no podemos recoger mi coche, ¿no? No, estaremos igual. Espera, espera, que va lento, ¿eh? Es que está mayor, ¿eh? A ver qué dice Megan. Tranquila. Sí, no hay prisa. Se ha pegado. La ha pegado. ¿La ha pegado? ¿Cómo la ha pegado? Sí, una mujer la ha pegado. Vale, ese buen hombre. ¿Qué es ese policía? Tú tienes que verlo, tienes que tener reflejo. ¿Cómo? Y si yo te meto una hostia y te llevas la hostia porque tiene un reflejo de mierda. Explicado, claro. Claro. Toma. No, pues no te lo explicarían. Hostia, le ha dado una, ¿eh? Hostia. Hostia, se están dando collejas, ¿eh? Llevan a full de mango, ¿eh? Creo que son problemas. Claro, es que si no sé si... Si le da otra hostia, llama a la policía, ¿eh? Sí, de momento parece así rollo coña. Si le da otra, duro, ¿eh? Bah. A ver, están de cachondeo, claro. Es verdad, podemos sacar los dos coches. A ver, vamos a buscar mi vehículo y coges tú... Espera. ¿Qué pasa? Vale, nada, ya está. Mirando está la mochila. Ah, ¿está la maleta o no? Sí, todo bien. Porque el coche no es tuyo, pillín. Shh. Sí. A ver, tengo el coche aquí yo. ¿Tú dónde tienes el coche, Barry? Imagínate. Hasta luego. ¡Chao! El coche lo tengo. Yo debería sacarme el carnet, ¿eh? Hostia, vale. ¿Quieres que te acompañemos al carnet? Uf. Venga, o... autoescuela. Venga. Como quieras. Sí. Cuidado el Audi, cuidado. Nada. Sí. Adiós. Sí. Podemos sacar los dos coches, sí, por eso, pero... Claro, bueno, no. Aquí también el parque de atracciones está chulo, también. ¿Hay un parque también aquí? Sí, en el muelle. Qué guay, eso de no tener miedo de ocupar de nada. Ya. Hostia, la poli, ¿eh? Hostia, has visto, ¿eh? Se me vaya la olla. Mira, la policía, ¿eh? Hostia. Aquí también hay follones, ¿eh? ¿Lo ves? Qué recuerdos. Buah. Te lo voy a poder algún día trabajar, aunque sea, no sé, secretario de la FBI. Buah, qué recuerdos. Sí, a mí me gustaría también, ¿eh? Bueno, aún tenemos vida para adelante, imagino. Yo es que tengo un trauma con los bazookas desde aquel día, ¿eh? ¿Cómo que bazookas? Sí. ¿Bazookas? Sí. Ah, bazookas. En el búnker ese, ¿no? En el búnker, sí. Ya no sé por qué se me dio por llevarse el búnker ese. A ver, paso de mi coche entonces, ¿eh? Vamos con este. Sí. Madre mía, la moto esa. Sin casco. Ojalá, si yo fuera policía. Oh. Madre mía, la limpieza que haría aquí. Mira, mientras lo dejo en la autoescuela, lo que puedo hacer es ir a. A que cojas tú el coche. Sí, se me van más las granadas, este ¿eh? Coche lo volveré a ver si no cojo mi coche. No, tú coges la maleta y te vas a sacar el carnet. Sí, vale. Yo dejo a Barry que coja su coche y yo voy a buscar el mío. Vale, Barry, me das tu número, así te tengo en contacto. Barry está hoy con ya, lo veo, pocas lo veo, palabras, lo veo, está nervioso, ¿eh? Es tu número, si te apetece dármelo.
Y si lo tengo guardado. Estoy mal, Ya veo, te veo. Son los nervios, sí, sí. No sé qué me pasa, no sé. Son granadas, si he comido algo. Que no debía. Sí, que es una pastilla de las mías. Pero algo pasa, Yo creo a lo mejor, porque claro, va a tardar en hacer el carnet, ¿sabes? En plan, entonces... Vale, ya me lo darás. Sí, si no te lo paso yo... O sea, como tú y yo estamos en contacto, ¿sabes? Sí, sí. Yo ahora te dejo haciendo... Fotos, claro, claro. Aunque veo que este móvil... No deja enviar fotos a los contactos, o sea... Hostia, ni idea. Intento enviar una foto... Ah, es verdad, esa, la que has hecho, ¿no? Sí, pero no, no hay manera. La verdad es que no me he fijado, yo solo mensajitos y, joder, y llamo y ya está. Bueno, hazlo del carnet, yo voy a buscar a los coches, ¿vale? Vale. Y Megan decía que te quería ver. ¿La Megan? ¿Me quiere ver? Sí. Vale, qué guapa la autoescuela. Ahora, te dejo aquí. Vale, cojo un dejo abajo. Sí, sí, claro. Abreme el maletero si puedes, porfa. Aquí lo tienes. Yes. Ahora mira a ver qué ha escrito Megan. Tiene ganas de ver a Mustard. Genial, pues estamos en contacto. Gracias. Vale, yo ahora te escribo. Eso. Vale. Joder, parezco un chofer, ¿eh? Yo creo que él debe tener el coche aquí. Barry. Lo ha dejado mudo, Mustard. Madre mía. Ahora que se saque el carnet. Hostia, pero ¿tiene dinero? Te ha girado, Sí. Es que no sé si tiene dinero. Ha ido a sacarse el carnet, pero entiendo que sí, ¿no? Mustard. Hostia, estará haciendo la teórica, ¿no? Pregúntale si tiene dinero. En principio también con lo que entras. ¿Qué? ¿Llevaba algo suelto? Tiene pasta, sí. Vale, vale. ¿Tú dónde tienes el coche? Espérate que encuentre primero las llaves. Yo diría que en el central, diría. Pero... Vale, hostia. ¿Qué? ¿Se nos ha roto? Sí, la trócola, Estás fuerte, Estoy muy mamado. Mira, mira, hay a distancia, Te echo un cable, No puedes, Ahora. Vale, ahora, vale. Ahora. Vamos a pata. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Ah, vale, por aquí. Vamos. Pues hoy estoy mareado, Ya te veo, no, bueno, es que está Mustard, claro. ¿Cómo será eso, sí? Escúchame, ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Vale, digo, coge tu coche y me llevas a coger el mío. Vale. Ya no corre, Vamos. Tío, la policía, La verdad es que hay un poco de lag en el server, pero bueno. Pero bueno, se puede jugar. Hay juego, amigos. Venga, que ya llegamos. Ya llegamos. Claro, estén en el online, estábamos aquí reventándonos a bazocazos, Hostia, que viene. Hay follón en la ciudad,
Yo me acuerdo un server que jugué que cuando te portabas mal te ponían aquí a recoger mierdas en la calle, ¿sabes? En plan, el castigo era no era ir a la cárcel, sino recoger mierda en la calle, tío. Molt fort. Molt fort. Fua. Esto es lo que hice el otro día, pero desde la autopista, ¿eh? Madre mía. ¿Tienes? Lo tienes aquí, si no hay bicis, ¿eh? Joder, te has hecho polvo, ¿eh? Tienes que hacer más deporte, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿qué me ha dicho? Venga. ¿Dónde tienes tu coche? Espera, que lo marco. Vale. Yo creo que es para allá. Voy tirando para allá. El GPS. Hostia, me projeto, ¿eh? No me has avisado, ¿eh? Projeto. Ah, pues sí, perdona, ¿eh? Es el que conduce el que avisa, ¿eh? Que no es traidor, ¿eh? Es verdad. Hostia, tiene, hay mucho lag, ¿eh? O sea, ¿veis cómo? O sea, él. ¿Veis cómo veo el coche yo? Él lo ve bien, ¿eh? Esto es culpa del lag que tiene, pero. Sí, sí, hoy le va el internet. Le va. Truskis. Bueno, ya está Mustang aquí, ¿eh? Es bueno Mustang, o sea, en plan, el tío. Bueno, el internet, no sé, o sea, quiero decir que el server va un poco raro. O sea, no, nunca va así. No, 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 no que le pase a Aerom, ¿eh? Pero que va como un poco raro el server, ¿sabes? O sea, esto normalmente no pasa cuando vamos en coche, él y yo. O sea, o uno de los dos tiene problemas, o el server hoy va. Está raro, sí, sí. ¿Ves? Ahora volveré a en sí, ¿eh? Vale, me ha escrito Megan que después de recoger a Mustard, que tiene ganas de verlo. Sí. Que si queremos ir a taquería, está con sus amigas allí. Vale. ¿En serio ha salido? A ver. Bueno, nos acercamos a ver qué tal. Sí, vale. Aquí es, ¿no? Ok. ¿Dónde va? A ver, voy a escribir a... No sé por qué el mapa se hace grande, ¿eh? Ok, Carol by Carol. Iremos igualmente, porque lo hemos dicho. Va un poco raro esto, ¿eh? ¿Ves? Mira el móvil. Intento darle y... Ya llegamos a saco, ¿eh? Vamos a la autoescuela a esperar a este hombre. Hala, ya se lo he dicho. Tengo que poner gasolina otra vez, ¿eh? Esto es la ruina, ¿eh? A ver, ¿dónde hay la gasolinería más cerca? Aquí. Full gasolina y... Y Barry que se lleve a Mustard con el coche. Fue apretado todos los botones, ¿eh? Para salir del coche. No veo si pone repostar. Hola, aquí. Para repostar. Ok, Carol by Carol. ¿Qué problema? Espera, llenando coches. Mientras, un momento. Un momento, por favor. Que chequeo una cosa. Vale, sí, me va bien esto.
Eva. Guten. Guten morning. Good. Esto también. Y esto también. Vale. Ton orden. Ton orden. Vuelvo al juego que es aquí. Esta, esta. Vale, depósito lleno. Estaba chequeando, digo, que a ver si me voy a ser yo el de internet, que me vaya así. Truskins. Cinturón y autoescuela. Para autoescuela vamos. Autoescuela, vale. Uf, casi choco, ¿eh? No tengo kits, ¿eh? Un día tendría que comprar un kit. Va muy mal, sí. Va mal, pero bueno. Anirem fent lo que se pueda. Mira cómo va, ¿eh? Y el sonido también se ha de reiniciar. A mí no me ha fallado de momento, pero... está la cosa chunguis. Y ya estamos a recoger este hombre que se está sacando el carnet. Ha habido atraco, ¿eh? Vale, pam. ¿Ves? Mientras él se saca el carnet, nosotros ya hemos cogido los dos vehículos que decía Marpa. O sea que... espectacular. Uf. Buguete. Mientras no choque. Mira, mira cómo va, el server. Hostia, el server y yo, ¿eh? Uf, ¿habéis visto? Hasta el stream se ha parado. ¿Qué? A ver si miras por dónde vas, A ver si te compras una puerta, ¿no? A que te lo bajo y te lo explico. A que me voy por el otro lado. ¿Sí, eres tú? Eres tú, dice como el coche, ¿eh? Sí, sí, el lag. O sea, ha llegado. Pero, hostia, es que se ha parado hasta el OBS, ¿eh? O sea, me he visto con la cara congelada allí. Digo, hostia, se me va. No, 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 he sido yo, he sido yo. Hoy el server va así, un poco trusquis. O sea, sacándose el carnet ahora, lo estará sufriendo, Sí, sí, también he estado a punto de cataclismo total, sí. Ay, hostia, voy a estirar las piernas, Voy a estirar las piernas. Cierra la puerta, Sí. Tengo que ir al mecánico, Ya. Quiero hacerle algo guapo. Tal como está la ciudad hoy, ya verás tú para sacarse el carnet, Ya. Mucho tráfico, Y sí que está rara la ciudad, Hostia, pero... sigue igual Mustar, de... os he visto bien, Sí. Veo que hay la chispa aún, ¿sabes? Bueno, sí. Eso siempre está ahí. Y la chispa también, ¿no? También. Vale, vale. Sí, todo. Es de Tulita, él. Supongo, no lo sé. Ah, vale. Claro, como lo has dicho, ya como sabiendo, ¿sabes? En plan de... pero comparado con... bueno, da igual. Vale. Claro, yo no lo sé. Lo desconozco, la verdad. O sea, yo solo he visto dos Tulas. No te voy a preguntar, Bueno, una es la tuya, Claro. No, si la he visto toda la ciudad, casi. Yo, si me pagan, la enseño. Sí. Yo no. Porque no llevo falda. Queda cerca, la tienda de... de Megan. O sea, ahora iremos. Vale. Y a ver si viene este hombre. Claro, sacándose el carnet. Espero que no haya hecho fallos, Hombre, se le ve un tipo listo. Nah, este tío se la saca a la primera. Y el carnet también, ¿no? Carnet también. Sí.
Pues nada, aquí merodeando. Te voy a merodear. El buen merodeador que te merodee, buen merodeador. Hostia, el otro día que fui a hacer lo de los papeles de licencia, ¿sí? Que me encontré a Cactus. Sí. Había otro señor haciendo cola, como aquí en medio. Uh-huh. Y estábamos Cactus y yo todo el rato así. Con el señor. Satelitando. Sí, sí, sí. Rollo órbitas, ¿eh? Sí. Así. Vaya. ¿Y qué? ¿Nos pegó un par de...? No, 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 aguantó el tipo, ¿no? Bueno, hay días y días, claro, no pasa nada. Y aquí habrá más días. A mí el otro día en la fiesta esa que fuimos de lo de la moto. ¿La que te dio esta? Sí. Yo estoy de rimas así de P3, ¿eh? Sí. De allí del parque, ¿sabes? Del skatepark, ¿eh? Sí. Vinieron unos tíos y me rodearon. Me dijo Carlos. Ay. Me dijo Manuel que es que hoy estoy. Sí, sí, es que dijo Manuel que me habían dicho que si era rumano. Va a ser rumano. Yo lo escuché eso también. Claro, yo estaba allí, ¿eh? Ah, pues yo no lo escuché. Lo dijeron, sí, sí, unos que iban con unas chupas negras, ¿eh? Pero lo mejor era dejarlo pasar eso, ¿eh? Porque allí dices A y te ¿sabes? En plan. Ya. Pero ¿cómo voy a parecer rumano? ¿Tú crees que parezco rumano? No. Pareces. Yo, no sé. Barry, ¿no? Tú, Barry, ya está. ¿Qué vas a parecer? No sé. Yo creo que han viajado poco, ¿eh? ¿Tú crees que habrá ido a sacarse el carnet aquí o ha ido a la ciudad del lago? Ay, yo creo que ha ido a esta ciudad, ¿no? Vale, vale, no sé. O sea... ¿Qué quieres decir? ¿Que tarda? Bueno, al final es ABC, 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 ¿no? Y hemos ido... Y luego sin frenar. Claro, pero nosotros hemos ido... Hemos cogido los coches. El tuyo. Bueno, hemos ido corriendo. Has cogido el coche. Me has llevado a mí. Hemos ido a la gasolinería. Sí, pero esto han sido... Sí, somos muy rápidos. Claro, y más con mi fragonetas, ¿eh? Hostia. Claro, es que sin puerta... Que se está sacando el carnet todavía. Vale, vale, no, si es que no hay prisas. Escúchame, pero ¿y sin puerta vas más rápido? Tiene menos peso, ¿no? Sí, tengo menos fricción. Yo todo lo que sea fricción me lo quito. Voy a quitarme los retrovisores. Mira, he visto una cosa... Espera, ahora vengo, dame un segundito. Vale, hostia, me está apretando, bueno... Me han secuestrado, ¿eh? Pues diga, pues podría ser, porque tal como está la City. ¿Suena muy fuerte esto? No. Suena más fuerte en mis oídos. Está aquí, ¿eh? ¿O no? ¡Hostias! Que no, que estaba ahí mal aparcado. Digo, bueno, pues lo traigo y lo dejo aquí. ¿Lo tienes? Sí, pero espera, uy, lo tengo. Espera, que me aprieta. Uf. ¡Ojo! ¡Cuidado! Perdón, ¿eh? ¿Qué dices? Madre mía. ¡Hostia! Oye, Barry, acabo de llamar a la policía. ¿Por qué? Porque este vehículo estaba abandonado en medio de la carretera. Y vas tú y lo coges. No, no, lo he visto que estaba ahí. Digo, bueno, lo acerco aquí. Bueno, ya tengo carnet. Vale. Ningún fallo. ¿Puedes conducir? ¡Ostras! Espectacular. Mira, mira, mírala. ¿A quién? La policía, la policía. Ah. Vámonos, vámonos. No, no, si los ha llamado... Los ha llamado Mustard. Sí, pero no... Vale, pues vamos. Sí, 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 iba full, ¿eh? Qué bien, qué bien. Buenas. Pero estaba vale. En medio de la carretera. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Señor. No, nada. Buenas. Buenas.
Venga, pues vámonos. ¿Y el otro también? ¿El de la chatarra? El de la chatarra es feo, es feo, ¿eh? Pero es que es suyo, ¿sabes? Tienes una voz muy guay. Ah, ¿sí? Muchas gracias. Tienes una voz muy guay, me ha dicho. Tú también, ¿eh? Yo no, pero... O sea, este es vuestro, ¿no? Sí, parece mentira. O sea, es... llamado para este todo ¿y este? Terreno. Este te gusta, este es el mío, ¿eh? ¿No te ha gustado? Tiene mala pinta, ¿no? Señor. Ah, vale, vale, vale. Me ha dicho, tío, qué voz más bonita, me ha dicho, ¿no? Vamos al norte, Romo. Vale, pero vamos a mirar a... Que me ha dicho Megan que estaba allí. Vamos a sacar la cabeza. Vale, ¿qué coche tengo que coger? O sea, ¿voy contigo o voy con...? Hombre, ves con Barry, ¿no? Que mira... Vale, ¿con esa cosa tengo que ir? Sí, tío. Te ha abierto todas las puertas, mira. ¿Me no explote? Vale, De hecho, no tiene ni puerta, imagínate. Vale. Pues nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Está aquí en la esquina, ¿eh? Uy, sí, que cómo me ha vaciado ahí, ¿eh? Vamos a sacar aquí la cabeza en la taquería, que en teoría está Megan. Hay que ir. Yo no sé, fuera de rol, no sé, que no está Emma, ha escrito un mensaje. Voy a poner hasta el intermitente. ¡Que está la policía! Pone hasta el intermitente si hace falta. Me ha chocado, ¿eh? Uy, que voy por el otro lado, ¿eh? ¿Es aquí, no? Sí. Uy. Hala, pues. Uf. Digo, estaba la policía, ¿no? ¿Qué le pasa? Hostia, está mareado, ¿no? Del vuelo, ¿no? Es... Hostia, está vomitando. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Mustard? Uf, no ves cómo conduce Barry, ¿eh? Uf. Eso es la fragoneta, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Cómo conduce Barry. Ya, le cuesta un poco, la verdad, ¿eh? Madre mía. En fin. Bueno, vamos a preguntar allí qué... quién hay. Hostia, entre el vuelo y todo... Yo creo que tiene problemas otra vez de... Estoy. De voz. No, vale. Ve cómo conduces, pillín. ¿Qué pasa? ¿Estás mareado? ¿Ya has visto? Sí, sí. ¿Que has vomitado? Pues muy mal. Es que me acabo de fijar y le marca toda la almeja. ¿Es que conduzco mal? Oiga, no le digas eso. Un poco de vuelta. Hola, buenas. Es un vestido nervio. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Ay, madre mía, que me los acabo de comprar. Eso parece. Oye, perdona la pregunta. ¿Qué está Megan? ¿O ha plegado ya? Pues estaba acá, pero se fue. Ah, vale, vale, nada, que veníamos con un antiguo amigo y digo, hostia, a lo mejor no... No está por aquí, ¿eh? Oye, oye, qué pantalón tan bonito. Bueno, es una falda, pero... Ah, es que una vez le dije a una persona que qué falda más bonita y me dijo, no es una falda. Era un albornoz. Ah, no, no, pues yo con la falda, sí, sí. Ah, pues tranquilo. Muy bonita la falda. No, muchas gracias. Mira, tiene ahí la tira colgando. Vale, tú dile que Romu ha pasado por aquí. Ah, pues yo se lo digo, descuide. Vale, pues muchas gracias. Y Mustard también. Bueno, claro, Mustard también. Pero era para no decir todos los nombres. No, yo no he pasado por aquí. No se me olvida. Perfecto, pues nada. Claro, Mustard, claro. Bonita su sudadera, ¿eh? ¿La vendéis por aquí? Ah, pues no, es el uniforme de acá, de la taquería. Ah, pues muy profesional, ¿eh? Me gusta. Ah, pues tranquilo, que dentro nada se venderán, claro, hay que sacar. Ah, bien, bien, bien. Guay, guay. ¿Entramos a tomar un taco o algo? Ah, pues tomamos claro, un taco. Lo que quieran. Vale, sí, tomamos algo, la verdad. Un vino o un hamburgo. Algo. Tiene horchata tequila, también, que quita el picante. Mientras me emborraches. Vino pues no hay, pero tenemos micheladas y lo que quieran es alcohol. Hostia, ay, micheladas no. también, ¿eh? Una michelada, sí, señor. ¿Por aquí mismo entramos? Sí, por la puerta, ¿no? Sí, por la puerta. Está bien. Os enseño que esto no es una puerta, ¿vale? Ni eso tampoco. Ah, vale, pues gracias por enseñárnoslo, es, ¿eh? Bueno, es diseño. Aquí, ¿eh? Yo habría entrado es, por aquí. Es la ventana para cotillear que la hayamos yo por aquí, pues. Ah, ahora sé que se ponga delante de la palmera. No, mire, fíjese. Ah, pero es para vigilar el coche, ¿no?
Claro, voy para vigilar y para cotillear también, claro. Es que es importante cotillear. ¿Sois muy cotillas aquí en Taco? Bueno, ellos no, yo sí mucho. Y la chica que está ahí que se llama Megara también es muy cotilla. ¿Cómo se llama? Megara. Uy, Megan. Ay, que se escucha. Hostia, sí que es fino el cristal, ¿eh? Sí, a ver, espérese que no. Y además es que tiene el oído intensificado porque es muy cotilla como yo. Hostia, los dos, ¿eh? Sí. Full cotilla los dos, ¿eh? Vale, vale, vale. Es bueno saberlo, ¿eh? Me puede el ritmo. Hostia, parece esto aquí que sea como el barrio rojo de... Aunque sí, yo también lo estaba pensando. Sin faltarte, señorita. Me puede dar billeticos si quiere. Ay, mire, la Jax que le encanta el dinero. Claro, hombre, claro. Wow. ¿Cómo es? Se está animando el tema aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues... Venga. Toma, toma. Repartiendo tacos. Mira, ¿no? mira, full billetes, ¿eh? ¿Has visto que le ha dado un billete? Sí, sí. ¿Dónde? No me dio nada, no mienta. No puede traspasar el reloj. Sí, el reloj. El reloj, ¿eh? Casi lo pasó por este huequito. Sí, he visto por finito. ¡Hostia! ¡Hostia! No, fíjese, agarra el pony de ahí al lado. ¿Cómo agarra el pony? Dice que le agarres el pony, ¿eh? Mire, esto es una discoteca, claro que sí. Pues mira, ella tiene un bonito pony. Lo tienen aquí. Hay un carrito con unos ponies. Hola, muy buenas. Hostia, pero cuidado que rompes. No me levanto. No, espectacular, sí, sí. Todo el menú de. Menos en la michelada, todo. Vale, perfecto. ¿Qué tal está? Bueno, amigo, ¿tú eres cliente habitual o no? Es que es la primera vez que venimos, ¿eh? Vaya piernas. Mira, sí, suelo venir, sí. ¿Y está bueno? Pero no tanto porque generalmente somos pedidos, pero. ¿Pica o no? Perdone. ¿Este tatuaje es donde? ¿Se lo ha dicho usted? Uy, claro, me toca tatuar. Mire, yo frecuento al artista que está ahí por la playa, cerca de... Madre mía. Hostia, es un león, ¿no, esto? Hostia, nos podríamos hacer un tatu, ¿eh? Los tres. Es el mismo, ¿eh? El mismo. Increíble. Déjame decirle que es increíble, la verdad. Que vaya bien. Maravilloso. Disculpa las molestias, ¿eh? Increíble. Hostia, después de... Ah, no se preocupe. Ah, digo, después del baile se ha puesto seria, ¿eh? Ah, no. Como no le hemos dado plata, ¿sabes? No me han dado plática, madre mía, voy a tener que recurrir pues a robar. No, hombre, no hace falta robar. Yo no quiero tener que robar para comer. Pues sería 300 a la 208. ¿208? ¿Un taco? No, 200 es el número de cuenta. 208 es el número de cuenta. ¡Podéis dejar de gritar, por favor! Perdón. Perdón. Cuidado, es que es el jefe. Vaya vergüenza. Ay, no, perdón. Oh. Ah, sí, 208, perdón, no, que me había liado, sí. Es ¿cómo que, ha entrado perdón. Usted allí? No sé. Se tenía la cabeza muy rara, la notaba. O sea, se ha escurrido. Muchísimas gracias, que disfrute el pelo. ¿Cómo si me he corrido? Ay, que me he escurrido. Claro, ¿ustedes dónde le ven? Me ha dicho que sí me he escurrido. Oye, ¿sí? Yo escucho claro. La voz, pero no le veo. ¿No le ve? Yo sí le veo. ¿Dónde? ¡Es un fantasma! ¡Es un ente! Murió aquí y nos ha dejado. Oye, pero no digas eso. ¿Ahora? Ay, Dios mío. Oiga, sí, pero ¿por qué sandía? ¿Por qué no bajan sandía, el volumen? No, perdón. Perdón. No tiene sandía, puede beber, ¿eh? Oiga, bueno, mira, bueno, jugo de frutos. Hostia, llegó la jefa, ¿eh? Pero una sandía, eso pues, tiene alcohol, ¿no? No, jugo de frutos, pues no. De frutos, ¿no le puedes meter tú un poco de lambrusco ahí dentro? ¿O algo? Bueno, le meto un poquillo. No sé si me ven, ¿eh? Un poquito de vodka, de vodka, madre mía. Escúchame, pero sirve, ¿cómo se enfada sabía? Tu amiga, ¿no? Pues cada jugo de fruto pues, sería... Bueno, pues tu hermana, no sabía yo. No soy tan cotilla yo. Ponme uno con un poquito de vodka y un poco de whisky, si puede ser. ¿Cómo se vale, llama? Perfecto. Cuidado, Mustard, no mezcles, ¿eh? ¿Cómo? No, Hostia, que luego es legal la marihuana. Están gritando un montón. Como la otra. Y ahora me he puesto... Yo estoy susurrándote, ¿eh? Hablen más bajito, por favor. Está perdón. Unos berridos de la hostia. ¡Hostia! Claro. Vale. Pues eso se llama Zoe. Zoe, ¿y tú eras? Megara. A ver, no es Megara. Legal, pero usted se fuma lo que usted quiera. O sea, aquí trabaja Megan y Megara. Megan y Megara, sí. Me sirve. Hostia. Vale. Pues sí, aunque no sea legal. Aquí yo no sea presidente. Vale, pero que es como en plan Megan, Megara. Parece un nombre ahí, ¿no? Megara, sin el acento en la... Ah, Megara. Megara, ¿nunca vio Hércules? No te lo digo a ti, cariño, pero... No, pues sería tendría que verlo. Es bien bonita. Vale, ¿dónde la dan? En Disney Channel, o en Disney Plus.
Hostia, no tengo el Disney Plus ese, ¿eh? Vale, porque qué pena que no tenga nada. La puede encontrar por ahí, pues, de manera, pues, no tan lícita. Vale, pero bueno, y si no voy al cine de aquí de la ciudad, ¿no? Que seguro que la dan también Hércules, ¿no? Pues es una película un poco antigua, no creo que la den en el cine, la verdad. ¿No? ¿Qué están dando ahora? No lo sé, es que con el tema, pues, del virus que está por ahí por el mundo, pues, estoy muy perdida. Claro, es que desde el virus tienes que hacer los bailes ahí detrás del cristal siempre, ¿no? Claro, no vaya a ser que me estornude. Muchas gracias. Claro, solo el hueco para dejar el billete y ya está, ¿no? Claro, pero usted no ha encontrado hueco para dejar el billete. No. A mí me cuesta encontrar los huecos, ¿eh? Bueno, pues vaya problemón. Sí, la verdad es que sí. Dime, dime. ¿Está servido, eh? ¿Está servido? Hmm. Vale, pues nada, nos vamos de paseo. Un placer, Pipipi. Bueno, Megara, un placer, ¿eh? Un placer, claro que sí, igual. Y al amigo Cotilla también un placer. Es mi primo. Joder, tu primo. Joder, toda la familia, ¿eh? ¿El negocio? Claro. Y aquí trabaja Megan, ¿no? Sí, trabaja Megan. Sí, también. Hostia. Trabaja Megan, Megara y el primo. Increíble. Uy, y Félix. Y la hermana y muchas hermanas también. Sí. Hostia, y la hermana y muchas hermanas, ¿eh? Somos muchas, sí. Pues yo soy su padre. Familia. Soy padre de Megan. Ah, pues, pues muy bien, papá de Megan. Yo la he conocido hoy, muy simpática. Yo soy su padre, ha dicho, ¿eh? Sí, soy su padre. Sí. ¿Alguna pregunta, Romo? Barry. No. ¿Tú has visto Hércules? Yo sí, tengo unos auriculares muy bonitos que se llaman Hércules. No, la película, huevón. La película. Película. Creo que la también. Película de Disney. Claro, es perdón, que tengo una edad ya. A ver. Es verdad. Sí, y sí, le he visto, le he visto. Escúchame, ¿y el eslogan de Taco Boom que es somos familia o qué? Pues hay muchos eslogans que me ponen ahí en la publicidad. Vale, vale, ¿no? Como todos sois familia aquí, nos queremos, somos familia, pues, podríais poner, ¿no? Familiar. Comida familiar, claro. Claro. Aquí comemos tacos, pero no decimos muchos tacos. Hostia, Megara, ¿tú me quieres hacer feliz? Ojo. ¿Tú sabes la canción? No, porque tú me has bailado, pero ¿me sabes que me gustaría a mí que me cantases? ¿Has visto Barry? ¿Tú sabes la...? Yo no canto. Hostia. ¿Y Félix? Félix sí. Con la colita y todo. Bueno, pero depende. No, depende, porque... Depende de la plata que le dé. Hostia, miro a ver qué tengo encima. Vale, tengo encima... Nada. Es un poco barrio. Ah, bueno, pues yo no me vendo por nada. Claro, aquí pues, si nos vendemos por lo menos que haya platita de por medio. Hostia, es que era una canción que me hacía ilusión. Esa es infantil, ¿eh? ¿Sabes la del tiburón? Con vodka... ¿Cuál? ¿La del Shark? La de Baby Shark. Whisky, no sé. Ay, qué Dios mío, esa es muy, muy infantil. Pero me encanta. No, me haréis el todo favor y vengo aquí mañana y compro toda la tienda, ¿eh? No, porque a lo mejor viene cuando no está él, pues no le sale. No, me esperaré que llegue a que salga Félix y te dejo una propinaca. Venga, va, hazme feliz. Pero no lo haga, pero le puede pagar por tarjeta. ¿Y cómo una canto yo? Una transferencia por PayPal. Vale, te hago transferencia. ¿Cómo canto yo eso? ¡Hazme feliz y hazme feliz! Pero que alguien me ponga la base o algo. Vale. ¿Qué es esa base? Esa no, no sé, mía, pero si es que no tiene base. Beatboxer no se gana la vida. Claro, es que no. Oye, tiene base. Usted es Ramón, ¿no? Es que... ¿Cómo no, yo? No, es que no, es que muchas veces Ramón viene... Mucho. Viene se pare... sí, es Ramón, sí, es Ramón. Venga, Félix, Ramón. Anímate, que me acordaré de ti. Ramón. Se viene, ¿eh? Ramón, un momentito que... A mí los tatuajes... Sí, me suena el tatuaje este. Hostia, y ella lo puede... Este hostia, y ella lo baila, es que lo veo, ¿eh? ¿Cómo canto yo eso? Es que... Yo te ayudo, si quieres te ayudo a arrancar, si quieres. Voy a buscar la base en el móvil un momentito, Ramón. No, no sé... No, Ramón, no le estamos escuchando. No. Se ha quedado usted mudo de la emoción. Claro, claro, es que se viene temazo, ¿eh? Vamos para el norte, Barry. Vale, pero espérate que me hagan feliz y vamos para el norte. Y yo, me... yo no voy a bailar gratis. No, no, ya lo sé yo que tú vas a full billetes. A ver, mira, la encontré. Ay, hostia, vale. Me ha salido un Félix. Ay, madre mía. El YouTube, madre mía. El AdBlock, claro. Nosotros te ayudaremos, Félix, pero es el arranque solo, ¿eh? Barry, ¿tú te apuntas o qué? Sí. ¿A qué? Vale. Pero. ¿Sí? Hostia, pero sin veneno, ¿eh? Pero esto no es el Baby Shark. ¿Qué es esto? Sí, claro, este es el principio. No, pero no quiero veneno yo, ¿eh? Baby Shark. Sí, sí, más bien. Es una mierda el ritmo. Ay, madre mía. Por eso, sin ritmo, da igual. Que me voy a ir a dormir porque vaya tela, esto está degenerando muy mal. Buenas de nuevo. Buenas. Pues venga, pues. ¿Y cómo canto? Es que ¿cómo canto yo? Yo te ayudo, yo te ayudo. Baby Shark. ¡Qué grande! Pues ya está, ya me he ganado mi dinero, Barry, venga.
Lo siento, Ramón, por este espectáculo tan lamentable. Lo siento, Ramón, ha sido mi culpa, ¿eh? Mi culpa, ¿eh? Espera, que te doy la pasta. ¿El qué? ¿Qué pasó? Allá. Sí, está en el barrio de los verdes. Hay un coche de policía y una ambulancia. Otra vez. Hostia, se va, espera. Ay. Por cierto, me agrada. Bienvenida a la familia. Muchas gracias y lamento mucho. Hombre, se merece el dinero, ¿eh? Banco, transferencia y. Le voy a dar 50 pavos. Aquí lo llevas, Félix. Ay, pues muchísimas gracias. Me has hecho feliz. ¿Cuánto le pagó? Ah, eso no. Hostia, la cotilla, ¿eh? No me vendo tan barata. Bueno, da igual, pues así. Oye, no está mal $50 en esta ciudad, ¿eh? Todo pasa por algo, todo tiene un lado. Muchas gracias, Félix. Ay, pues igualmente, hasta luego. Otro día bailaremos, Megara. Chao. Acaban de robar un vehículo en nuestra cara. Félix. Díganme. ¿Han tirado un hombre del sillín? Sí, sí. Acaban de robar un vehículo en nuestra propia cara. Acaban de robar. ¿El nuestro? Madre mía. Bueno, pues ya está, me han hecho feliz, ¿eh? No es nada normal. Sí, sí. O sea, ha cantado, ¿eh? Es verdad. Hostia, la canción lo está petando en la ciudad, ¿eh? Venga, vámonos. ¿Ya? Hostia, ¿y mi coche? Ah, qué susto, no lo veía, ¿eh? No. Me ha tapado el árbol, ¿eh? Ya. Félix cantando el Baby Shark para Rubiaca, ¿eh? A Megan me tendría que pagar para que cante, ¿eh? Megan. ¿Dónde vamos? Lo han dicho, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, güey? A norte podemos ir. Vale. Como quieras. Yo os sigo. Afortunada te hallas, ¿eh? Afortunada te sientes. Hombre, Félix te ha cantado, ¿eh? 1000. Hombre, a mí me han dado 50 por enseñar la tula. O sea, mira qué rápido me vendo yo, ¿eh? Hostia, la putada es que no hay nadie en el Amonation, ¿eh? Porque me molaría ir a... Hostia, ¿las 12 ya? Felicidades, Marpa. Grande, Daenerys, recordándolo, ¿eh? A ver. Sí, las 12. Espectacular. Muchas felicidades, Marpa. Qué bueno. Dice, hostia, las 12. Qué buen arda, ¿eh? Uy, qué susto. Grande, Marpa, vaya cumple. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, que me está haciendo un trabajo, un momento. Hostia, perdón. Me está haciendo un trabajo, dice, ¿eh? Para otro día... Tirarme la caña. Me ha faltado un cero, pero ya se ha entendido. Sí. Hostia, me da miedo acelerar porque con el lag que hay hoy en el juego vamos a chocar seguro. Hostia, mira cómo va el coche, ¿eh? Uy, que chocamos. Hostia, hemos chocado, ¿eh? Mira cómo va, ¿eh? Ah, que uno te ha dado un pez, molve. Es que esto hoy no... Vale, sí, lo he pillado. Esto hoy no funciona, ¿eh? Es terrible. A ver, ¿creéis que es el mejor día para ir al norte? Yo veo que la ciudad está... ¿No? Está mucho tráfico, ¿eh? Aparte no está el Amonation abierto, ¿sabes? Es verdad, el coche, ¿eh? ¿Y qué quieres decir? Que me molaría ir al Amonation algún día, pero... Ah. A ver, señora, pase, venga.
Hostia, no había entendido lo de la caña, ¿eh? No había entendido, vale. Hostia. Porque lo ha puesto la rubia, que si no lo había pillado yo tampoco, ¿eh? Es verdad que el coche es un homenaje también, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Pero ya estaba de antes de la canción el coche así, ¿eh? El coche es un homenaje. Es que todos son señales, ¿eh, Rubiaca? No sé si hay radar aquí, ¿eh? Voy a aflojar un poco por si acá. Delgadito, ellas no. Qué fuerte el coche, tío. No me había fijado. Marpa está en todo, ¿eh? Allison, ¿qué? ¿Cómo será? ¿Cómo estará la madre? Muchas señales de la vida. Os tenéis que tratar un shark bien guapo. Hostia, el coche, tío. No había pensado en eso, ¿eh? Espectacular, Marpa. Espectacular. Tan todo, ¿eh? Hostia. ¿Y ese? ¿Y eso? ¿El humo que sale del coche? ¿Qué es? Ah, tatuar. Vale. Hostia, molaría, ¿eh? Molaría tatuarse en tiburón, ¿eh? Ahora lo propongo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué has flipado al ver a Doncos? ¿Salía también? O sea, la verdad, porque tenían deberes estos y he tenido que ayudar, pero... Si no me hubiese quedado, ¿eh? Sería buenísimo, ¿eh? Hostia, tengo que cambiar el politono del teléfono, ¿eh? Bueno, no me va a llamar nadie ahora. Ojo, 9 horas. Ojo que Doncos está a punto... Ha dado la vuelta también Doncos, ¿eh? 9 días, 3 horas, ¿eh? Espectacular. Hostia, de tormentón, ¿eh? Si viene. Claro, ahora Mustard tiene carnet ya. No, al salir le he visto, pero no se lo doy. Ah, vale. Yo he visto a su father. Y me ha dicho, ¿cómo os lo pasáis cada noche? Y yo, sí. A full de mango. Nos lo pasamos. Hostia, las revoluciones, que petó el coche, ¿Dónde me llevan a huerto? ¿Estos dos dónde van, tío? Doncos estaba al límite de superar un día, ¿eh? Yo creo que ya lo ha superado, ¿eh? Hostia, al norte venimos muy poco, ¿eh? Hostia, tienda de tatus, ¿eh? Mira, voy a hacer algún tatu, ¿vale? Hostia, vale. Nos hacemos uno igual todos. Venga, vale. A ver, voy a ver si hay un shark. Sí que hay. Bueno, debería haber. Si no, le pedimos. Chao, Barry. Digo, ¿qué haces? Todo muy terrible, ¿eh? ¿El qué? Terrible. Lo veo todo, no sé. ¿Sí? Uf. Muy oscuro. Es que hoy la ciudad está rara, ¿eh? Ya, lo veo. Oye, lo veo siempre. Sino qué casualidad, ¿no? Digo, A ver, Cani, ¿qué tatuos tienes? Hostia, mira lo que hay con la maleta aún, ¿eh? Podrías haber dejado la maleta al coche. Otro día Mega nos invita a unas micheladas que cada una vale 50 cada una y nos emborrachamos y lo gozamos. Estupendo. ¿Eso de Cheers es porque no ha ido? Bueno, da igual. Lo gozamos y lo hacemos. A ver, ¿cómo se hace? No me he hecho un tatu en mi vida en GTA Roleplay. Pero...
¿Te están atendiendo a ti? Sí, sí. Hostia, aquí, aquí. Vale, vale, vale. ¿Qué? Ah, vale, te lo has inventado, ¿no? Vale. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Voy a buscar un shark. Me lo haría hacernos los 3-1, ¿no? Sí. ¿Qué nos hacemos? ¿Me escuchas? No ha colado, ¿eh? Porque lo... Sí, te siento. Vale. Pues... Vale. Aparte se ve aquí, en plan torso, ¿eh? ¡Hostia! Mira el shark, ¿eh? Mira el shark, ¿eh? No cuela, porque aparte yo lo veo aquí. Hay dos sharks, ¿eh? Hay el tribal y el... Hostia, pero... Mira el pez de espada, ¿eh? ¿Dónde señala, eh? Hostia, es el primer tatu que me haré en... Pero quiere llevar de mis boquillos, ¿eh? Si no se hacen un... Hostia. Tan guapos, ¿no? Tengo de ir a un cajero. Ahora vengo. ¿No se puede pagar con tarjeta? ¿No se puede pagar con tarjeta? No. Hostia, pues yo también, ¿eh? Me ha dicho que no. Que no hacía falta, hombre. Para gozarlo otro día. Hoy Megan está chof. Bueno, pues cuando Megan está on fire, cuando esté on fire, ya está. En un cajero ahora aquí. Mira, creo que ahí, si esto es un hospital, debería haber. Bueno. Hay que ir a... Hostia, vaya salto pegado. No hacía falta los 20 vitazos, pero... ¿Qué nos hacemos? ¿Qué está pasando? Pero bueno, que muchas gracias. Hola, médico. Espera, que me peso. ¡Hostias! ¿Cogido kilos? He engordado, ¿eh? Bueno, eso es el pollo frito este que nos dan. Muchas gracias por los bits, pero no hacía falta, frito, ¿eh? O sea, hacía la coña de que... Para saber si iban o no iban realmente, ¿eh? No, no era para que te gastases 20 vitazos. Muchas gracias. Ya cuando estés on fire... Le damos. Claro que sí. Aquí, aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. Visto, visto, visto. Retirar. Pero yo por el rol tenía que ir al... Voy a sacar 600 a full de mango, ¿eh? ¿Qué os vais a hacer? Hacemos el mismo todos, ¿no? El tiburón es en el pecho, ¿no? Vale, pero hay dos, ¿eh? ¿El martillo o el normal? El normal. Normal, ¿no? Vale. Vamos, vamos. ¿Qué valía? 200. Yo he sacado... ¿Pero dónde está Mustar? No lo sé. Lo llamo, ¿no? Sí. Sí, sí, métele un toque. A ver. Claro, no lo he llamado nunca. Con este teléfono. Sí, sé que es el jefe porque lo ha dicho el otro. Hostia, vaya coche, ¿no? Aquí hay un cajero, ¿eh? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estáis vosotros? Aquí, delante de la tienda de tatus, justo. Ya estoy en uno. Vale, vale, aquí hay un cajero, si no. Vale, vale, vale. Bueno, ya estoy en uno. Te esperamos en la tienda. Haremos el shark normal. Vale, vale, va. El picho, ¿eh? ¿Tienes dinero o no? Yo tengo, si no, ¿eh? Te he cogido para ti. No, no, bien, bien. Yo voy a full de mango, ¿eh? Bien, bien, tranquilo. Que coge su dinero, dice. Ya le he dicho yo que le invitaba, que es nuevo en la ciudad y... Claro. ¿Pero dónde está? Que ha encontrado otro cajero. Es que si coges peso. Ah, ha encontrado otro, vale, vale. Hostia, se ha engordado, lo he visto, ¿eh? Sí, sí, sé que Ramón es el jefe porque lo ha dicho una de ellas en plan... Al tatuador, a ver si nos hace descuentillo. Hostia, voy a hacerme el shark, ¿eh? Sí, sí. A full de shark, ¿eh? Lástima que no haya uno con chupete, ¿eh? Hostia. Bueno, a lo mejor hay un... Un chupete, ¿no? O un baby al lado, ¿sabes? Hostia, pero tatuarte un baby da como yuyu, ¿eh? Sí. Un shark impone, todavía. Pero un baby, ¿sabes? Ya. Hola. Buenas, ¿qué tiene alpargatas? Muy buenas. A ver. Ahí es que va, ¿eh? Mi primer tatu en GTA. Ya lo tengo, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? Ya está hecho, ¿eh?
Hostia, full tiburones, ¿eh? ¿Quién ha entrado? Es él. Buenas. Hola, buenas. ¿Tienes o no? Si no tengo... Hostia, ha entrado. Hostia, él tenía uno. Ah, vale, que sucio. Tengo $500, creo que voy bien. Sí, yo tengo, si no, ¿eh? Nada, tranqui. Ha picado un poco, la verdad, ¿eh? La verdad es que me ha dolido un poco, ¿eh? Pues ese primer tatu que me hago en GTA Roleplay, ¿eh? Nunca me había hecho ningún tatu. Pero que los tres llevemos un shark, ya, esto es espectacular. Cuando seamos moteros, seremos los moteros sharks. A ver qué más hay. Nunca había entrado aquí, ¿eh? Yo estoy mamadísimo ahora que me veo, ¿eh? Hay un problema. ¿Cuál es? Que he sacado $500 y no los tengo. Toma, toma. No, pero ¿dónde están mis $500? Claro. ¿Seguro que los has sacado? Sí, sí. Tenía 1000 y pico, tengo $600 en el banco. ¿Y no los tendrás en la maleta? No, no. No, 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 no. Bueno, te lo dejo yo, da igual, toma. Bueno, pues nada, vale. Todo por culo 500 euros. ¿Cuánto vale el...? Sí, momentito, momentito, voy a hacer eso. Ok. Os espero fuera, ¿vale? Vale, 295, vale. Vale. ¿Ya lo tienes, tú? Yo sí. Mira, que me quito la chaqueta. Enséñamelo. ¡Fua! ¿Tú lo has hecho también? Sí. Lo tengo un poco rojo, la verdad. Yo no me acuerdo. Sí. A full de quitármela, Ahora. ¡Hostia! ¡Joder! Los sharks, Pechito con pechito. Yo te veo con ombligo. Tiburoncito, tiburoncito. Muy mamado. Hostia. Y no tenías multas ni nada, ¿no? Mustard, de la otra ciudad. Hombre, que tengas deudas o algo. No, no, todo correcto. Ya, ya, tú siempre estás en negativos, No entiendo nada. Y comprando allí lotería full, Me han timado, ¿no? El banco, ¿qué dice? Sí, no sé, me dio un mensaje al banco, pero no. Esperaremos. Sí. No sé. ¿Quieres que te deje la maleta en el coche? Venga, mientras luego tenga el coche. Mientras no pierdas el coche ni nada. Bueno, te aguanto, te aguanto. Nada. Hostia. Ahora le he liado, tengo que encontrar una. A ver si por si casualidad es. Coge la ¿Qué fumas, parre? Nada. Sé que fumas algo. No. No, no sé si. Hostia. Tiene que probar. Hostia, me he pasado. ¿Has visto el póster? A ver. De este que hay en la pared. El banco no me responde. Bueno, esperamos, no pasa nada, no hay prisa, Ya, bueno, pero mis $500. Quiero mis $500. Puede ser, que ahora vendrá alguien a. No, yo lento me voy a poner, ¿Puedes decir que quiero mis $500 y he venido a hablar de mi libro? Quiero mis $500 y he venido a hablar de mi libro. Bueno, lo ha dicho bien, No. ¿No? Claro, pero si acaba de entrar, es raro que tenga negativos, bueno, ¿sabes? En plan, entiendo lo que dices, Toma, te doy yo el dinero. Me dice que... a ver, me ha respondido. Sí. Dicen que tengo... que estoy en negativo y que saque más dinero del banco y listo. ¿Cómo que estoy en negativo? Que saques más dinero porque estás en negativo.
¿Y no te habrán cobrado una taquería, yo qué sé, de alguna forma rara o...? No, no, no. A ver, vamos al banco. Vamos al banco. Vamos al banco. Madre mía, qué vergüenza. Esto lo pasaba, ¿eh? Ahí. No, no, Miami... Miami me lo confirmó, ¿eh? ¿Dónde hay un...? Sí. Ahí hay uno. Allí, allí, vente, vente. Vente, vente. Yo he ido al de ahí. Ah, ¡fua! Voy full maleta, ¿eh? Cómo la llevo, ¿eh? ¡Fua! Cómo voy con la maleta, ¿eh? Bien señalado, ¿eh, Barry? Por si se despistaba, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Ya le voy a indicar hacia dónde está la tienda de tatuaje. ¿Ha dado la maleta? ¡Hostia! ¿Estás... ¡Oh! Cula, ¿eh? Me he sentado en el cactus, avísame. ¿Eh? Si bailas cachete con cachete, conmigo con ombligo, con ombligo, con ombligo. Así me encanta. A lo mejor se le ha hecho un pago del carnet de conducir. Ah, eso a lo mejor podría ser, ¿eh? ¿Sabes? Uy, ¿qué es esto? ¿Y aquí? Sí, también es la opción, ¿eh? Me he pinchado el culo, ¿eh? ¿Y el carnet de conducir, Mustar? ¿Qué? No puede ser. Piensa que es caro el carnet de conducir, ¿eh? En esta ciudad todo es muy caro, ¿eh? Claro, a lo mejor te lo han cobrado de ahí y por eso... Bueno, no sé, digo yo, ¿eh? Bailas cachete con cachete, ombligo con ombligo y pechito con pechito. Así es, de otra amiga. Bailando cachete divertido. Bailamos cachete con cachete. El norte está bien, ¿eh? También. ¿Cómo? El norte, que está bien también. Digo. Sí. Sí, sí. Y la verdad es que no he sido muy de norte nunca. Uh-huh. Y uff, se respira tranquilidad. Son otros barrios. Sí, sí. Voy a dejar la maleta en el coche, ¿eh? Vale. Rubí acá ya tiene su tema. Voy a abrir el maletero, ¿eh? Hostia, con el alerón me va a caer encima, ¿eh? Cachete, cachete, ombligo, ombligo. Uy, que lo he apagado el motor. Bueno, da igual. Ombligo, ombligo. Bueno, lo voy a encender porque si no, luego. Ah, vale, ya está. Perfecto. Pues yo creo que en el norte hay bastante peña, ¿eh? Ya Barry con las luces del coche encendido sin puerta. De presidente. Aunque ya no lo sea, sigo manteniéndola. Ojo que se anima a Rubia a caer también. ¿Qué tiburón os habéis puesto? El normal. Shark normal, ¿eh? Mira. A ver, quítale del pecho. Vale. Vale, vale. Cuidado que no te rasque con la corbata, ¿eh? Hostia. Está mamadísimo, ¿eh? A ver, a ver. Espectacular, ¿eh? Los sharks, ¿eh? Es mi primer tatu, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno. Hostia, te queda bien, ¿eh? Así con el pelamen. A ver, sí. Me puedo hacer. Me voy a quitar los pantalones, ¿eh? Hostia, vale, vale. Los sharks, ¿eh? Te va fuerte, ¿eh? Mustar. Bonitas chanclas, ¿eh? Que se mata. ¿Alguien tiene $30? Todos tuyos para ti, bebé. Te doy. Va.
dar 100. Ok. Para ti, bebé. Aquí tienes. Bueno, quería 30 dólares, pero top, gracias, gracias. Todo para ti, bebé. Mira, mira, los tres con el tiburón, Dime. Vente. Mira, apóyate aquí en la pared como estoy yo. Mira el mostrador. Arriba de fleca. ¿Arriba de? Aquí, ¡hostia!, en el mostrador. ¡Hostia! ¿Lo ves o no? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Baby Shark. Pone Shark. Todos son señales, Sí, pero has visto el gesto de la mano de al lado, ¿no? ¿Dónde lo veis? Aquí, en el mostrador. El fuck you, Pues yo creo que el fuck you ese es como si lo hiciese mi mente, ¿sabes? Sí. Sí, la tarjeta. Algo de mental, tiburón. Madre mía. Hostia, aquí hay una chica, también, que va en moto. ¿Dónde? Me robó la moto. ¿No? ¿Cómo? Sí, claro. Gambarradas. ¿Queréis hacer una gambarrada? Sí, sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No sé. Me siento libre ahora con los tatus. Hostia, yo también, porque es que me pincha un poco el corazón, ahora. Fua, ¿hay un club de striptease o algo por aquí? Hostia. Ostras. No sé. Es que es venenoso eso, ¿eh? Ya. A Romulo le da como urticaria, Sí. Le salen unas ronchas como tu cabeza. Vaya. Para de rascarse, pero de bonito. O sea, pero no que tu cabeza sea como una roncha, ¿eh? O sea, no, mapa, o sea, de grandes, digo. En el aeropuerto manda un mapa en el aeropuerto. Voy a ver. Vale, mírate el mapa. Ya, acuérdate que tienes la maleta en mi coche, ¿eh? Sí. Vale. Claro. Ahora llueve. Madre mía. ¿Cómo observas el cubo, no? Que siempre hay cosas interesantes en la basura. Ya, me lo des a mí. No sé si. Ahí sale ya. El cubo de basura. No. ¿Cómo era? Pues, no seas así tan duro contigo mismo. La última vez que. Además, tenemos un trauma, Romo y yo. Bueno, yo sí. ¿Por qué? Romo supongo que también. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, un trauma duro. La última vez estuvimos con Arthur. Empezó a decir que era una mierda, que estaba no sé qué. ¿Y qué pasó? Os dijo que era una mierda, Arthur. Sí. Se mató. No. Estaba harto de todo. Hombre, yo no me voy a matar. Que soy una basura. Aquí. No. Ah, vale, con dos L's, coño. Que sí, calzón 40. Ahí con dos L's, con dos L's. Arthur perdió mucha gente. Yo no. Por ahora. Hostia, gracias. ¿Cómo? De nada. A ti, bebé. Me estaba. Vale, hay cosas interesantes por aquí, pero. No sé. Hostia, yo creo que es. El coche ahí. En el coche robado se ha quedado el osito, ¿no? Hostia, el osito, tú. Ostras. Vamos a buscarlo. Sí, ahora búscalo. Pobre oso. Joder. Pobrito. Bueno, podemos ir al depósito a ver si lo encontramos. ¿Al depósito de osos? Sí. De osos cavernosos. ¿Hay algún bar más por aquí, en el norte? El Yellow. Pero no sé si está abierto, pero vamos a ver, sí. Y luego hay otro muy al norte. Vamos, al hielo. Vamos. Sí, tendré que comprar otro sitio, Es verdad que aquí en el norte hace buena pinta, En el Amonation, si no hay nadie, no puedes entrar. Bueno, puedo entrar, yo que tengo licencia, pero hay el mostrador y no puedo comprar nada, ni. Pero. Hostia, qué suerte que he respetado el stop, Salto. Ahora parece que va mejor el server, Uf, lo he dicho y ha hecho un parón,
Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Ah, vale, vale. Nada, venimos aquí unos... Ay, gracias. Nada, venimos a tomar algo. Joder. Dale. Pero estoy esperando a los compañeros que vienen con el cochazo. Esos son. Está guapo el coche, ¿eh? No sabe ni dónde lo aparca, imagínate. Yo ya sabes que no... Contacto cero. Solo que esa noche estaba yo aquí escuchando a no sé quién, a King. Mira cómo va, ¿eh? Tiene sangre, ¿eh? Vamos hablando, me contó eso. ¿Ha sido un cajero por hoy? ¡Hala! Vamos a tomar algo. Buenas. 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 No me acuerdo, es un poco más, la verdad. Me dijo básicamente eso. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. Música rebelde. Buenas noches. ¿Quieres algo? Pues sí, quería tomar algo, sí. Invito a estos tres. Hola, buenas noches. Bonita música, bonita música. Gracias. ¿Un whiskycito o algo? Increíble música. ¿Tres whiskies? Tres whiskies, sí. Venga, a full de mango. No sé quién es Hunter. La silla, la silla. Tía, ¿qué silla? No sé, da igual. Mira cómo va Barry, ¿eh? Sigo viendo cosas aún. Sí, sí. El viaje, el avión, bien. Madre mía. Yo Barry lo veo muy mal también. ¿Sí? Yo siempre lo he visto mal. O sea, como... Hostia, temazo, ¿eh? Hostia, pues... Uf. Pues a lo mejor me tengo que tomar el whisky en otro lado, ¿eh? Sí, sí. Kurt Cobain, ¿eh? Dice yo de ti. Dile que baje la voz y ya está. Aquí, aquí, aquí ya está, ya está. Pero vaya temazo sonaba, ¿eh? Nirvana. No me gustaba, ¿eh? Pero claro, uf, full veneno, ¿eh? Bueno, esto lo que suena... Se escucha, no, no, sí. Teren. Se escucha flojo, así perfecto. ¿Cómo fuera, Alexi? Espero fuera Leila si sales. Adiós, chicos. Chao, que vaya bien. Chao. Ah, pues muy bien. No, ni lo he conocido con el sombrero y eso. Como iba como el traje y tal. ¿Qué, cómo fue? Muchas gracias. Bonita sonrisa, ¿eh? Pues... Sí. Qué majos. No estoy segura. No estoy seguro si me toca la polla o no me toca la polla. La muchas polla, gracias. El de las gafas, ¿te puedes acercar un poco para acá? Por favor. Aquí. Venga, me ha preguntado cómo fue lo de la boda. ¿Yo? Pues en general. Vale, si no voy escuchando la conversación, sí, de los de fuera. Te pago yo, ¿eh? Pagaría yo, pero ya sabes que no, estoy... No, yo te invito, yo te invito. Si me hubieran dejado de llevar el dinero... Estamos celebrando que llega a la ciudad. Yeah. Son 105. Tanto pagado. Ok. Okay. ¿Se vive bien por aquí el norte? Bueno, no se vive mal. Yo antiguamente vivía en norte, pero... ¿Cuánto? Naturaleza. ¿Cuánto me has dicho, perdona? Eso mismo. $105. Ok. Pero le voy a pagar primero, pues bueno, si no... Bueno, se vive bien, ¿no? Yo a lo mejor me vengo para vivir por aquí. 105, me va a salir cara a la fiesta, ¿eh? 165. Sandy. Paleto también está bien, ¿no? Paleto. Sí, bueno, Paleto igual está un poco más parado. Más abandonado también, ¿no? Sí. Vale, bueno. Voy a tomar el whisky, y ¿eh? Y al final, no sé, estás un poco más cerca de la ciudad. Wow. Tienes el lago, muy cerquita tienes. Bueno, se vive bien, ya se nota por la música. Música rebel, madre mía. ¿Te gusta la música? Buah, me encanta la música. Ay, el whisky está bueno, ¿eh? Y más el country. Sí, el whisky también me gusta, ¿eh? Es un buen bourbon, ¿eh? Sí. Y tu pelo también me gusta. Me alegro, gracias. ¿Podemos ir hacia el billar? Sí, claro, claro. Ah, vale, perfecto, gracias. Pueden ir a billar, pueden jugar a los dardos, lo que quieran. Ah, vale, vale, gracias. Hostia, la máquina de condones. Ah, no, es de tabaco. Tampoco lo necesito. Hostia, la serpiente, ¿eh? La tenemos una serpiente. La Contristor, ¿eh? La Contristor, ¿eh? ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿No os acordáis? La serpiente que teníamos allí. Sí. En el bar del norte. Ah, en la del bar, dices. Sí. Mola Barry porque parece que le ha atropellado un tráiler, ¿eh? Esta. ¿Hacemos un juego? ¿Vale? ¿Hacemos un juego? ¿Ves lo que tiene el por sanglá en la boca? ¿Qué tiene el por sanglá? ¡Hostia! Inténtalo coger con la boca. Si es que encima yo vale, ni... va. Fácil, el hilo está abajo. Hostia, no puedo, ¿eh? ¿Cómo que no?
No llego a... No lo agarro, ¿eh? A ver, me aparto. Oye, que hay sangre en el suelo, creo, ¿eh? Sí, es de Barry. ¿Todo esto es tuyo, Barry? ¡Wow! No me gusta. Mira, sí que hay sangre. Sí. Voy a avisar, ¿eh? A ver. No, que es, yo creo que es Barry, ¿eh? Es que yo lo veo muy rojo a Barry. Sí, estoy mal. Yo también lo veo muy rojo. Me veo bien. A ver, voy a avisar que esto es un poco... Sí, que venga la señorita. Pobre. No hay nadie. Vale, pues ¿quieres que te sirva algo? No, que nos van a pegar bronca. Hostia, qué bestia, es antipático, ¿eh? Echamos un billar. Barry, ¿no? Está con la regla, Barry. Me echaría un billar, ¿eh? A ver, ¿cómo va esto? El palo. Vaya temazo, sonaba, ¿eh? Ya ves. Es que Barry no sé qué le ha pasado, mira cómo va. ¡Toma! Hostia, buenísima, ¿eh? ¡Toma! Oh. Explicado, ¿eh? ¿Cómo os echabais de menos, eh? La verdad es que sí, he aprovechado este momento para darte con el palo en la cara, ¿estás bien? Perdón, ¿eh? ¿No te ha hecho daño el palo? Está como muy nervioso, ¿eh? En fin. Sí que os dura el whisky. Yo me lo he pegado un trago, ¿eh? Yo creo que no tardaré ni en dormir, ¿eh? ¿Tú quieres tabaco? Yo no fumo, ¿eh? Hostia, mira, exmarines, ¿eh? ¿Cómo que exmarines? Hostia, qué recuerdos yo de la marine. Qué bonitos. No smoking, ¿eh? No se puede fumar aquí. No. Voy a echar otra, ¿eh? Venga, he hecho otra y yo creo que me iré a dormir, ¿eh? Pero estoy encantado de que hayas llegado, ¿eh? ¿Mustard? Vaya, esta no. Hostia, no, está fallado, ¿eh? Sí. Igualmente, es tarde. ¿Por aquí? Yo creo que me voy a quedar por el norte. ¿Sí? ¿Te quedas aquí a dormir? Trabajo por aquí el norte. No, vale. A dormir y a vivir. Me gusta el norte. Hostia, yo nunca he sido norte, pero... Yo nunca he sido norte, ¿eh? Pero a lo mejor me podría acostumbrar, ¿eh? No, es que esta música es increíble. Me voy a quedar aquí toda noche. No, la música está guay. Bueno, pues nada, me voy a dormir. Hombre, es un poco tarde, ¿eh? Sí. Yo porque estoy acostumbrado a... No, hay día largo entre el viaje y todo, ¿sabes? Tú y yo. Ya. Yo me quedo un poco por aquí y iré a dormir afuera, al bosque. Perfecto. ¿Tú, Barry, te quedas? ¿Cómo te vas? Yo la verdad es que me voy a sentar aquí. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, Barry. Bueno, Romo, un abrazo, ¿no? Sí, hombre, y tanto. Quería tocarte un poco. Ha sido un placer, la verdad, que hayas vuelto a la City. Bueno, que hayas llegado. Ya, bueno. Ven aquí. En fin, bro. Ey, bro. Grande, Barry. Mira, ey, bro. Yo sigo, ey. Mira. Ey, bro. No, pero mejor esto, hombre. Mira. Pasa, amigo. Lo has flipado, ¿eh? Ahora aún tengo el don. Ojiplático se ha quedado, ¿eh? No, quería hacer esto. Ahora sí. Ahora sí, amigo. Bueno, un placer, ¿eh? La verdad. Bueno, lo mismo me dijiste cuando me fui, un placer. Pues mira. Y ahora también, cuando he vuelto. Pero ahora es más placer. O sea, siempre que vengas, ¿sabes? Sí, ¿no? Por cierto, han abierto el Vanilla, que es el bar que tú preguntabas. Yo diría que está abierto. Lo acabo de. Sí. He recibido un mensaje ahora. ¿Dónde está la ciudad? Sí. Da igual, yo me quedaré por aquí el norte hoy. Perfecto. Yo me quedo a dormir aquí fuera, ¿eh? Vale, yo me quedo un poco aquí y me voy también. Vale, pues mira, podemos aparcar aquí en el norte. Voy a dejar el coche. Con el frío este, mi mochila. La maleta. Sí, a mí no me molesta en el coche, ¿eh? Ya te la guardo. ¿Ya puedes quedar tú? Sí, si sí. Si necesito algo de la maleta, ya te diré. Yo tengo casa. En onigiri no mucho. Un abrazo, hombre. Chao. Adiós. Bueno, que vaya bien. Chao, muchas gracias, ¿eh? Nada. Era agua lo que me dieron, era en saque y agua. Yo creo que me voy a quedar aquí a dormir. Tengo el coche aquí, ¿no? Sí. El Vanilla, ojo, mi bar favorito, ¿eh? En arbustos, ¿eh? Rollo te reviento, ¿eh? Vale, pues nada.
No está mal el norte, para estar aquí. Para vivir. Luego... No. De hecho, hay algunos en... Espera, que quito el juego. Hombre, está guay hoy. La llegada de Mustar. Hostia, cómo iba el server hoy, ¿eh? Fua. A full de mango iba, ¿eh? Madre mía. Llevamos 2 horas y media, ¿eh? ¿Queréis hacer un par de... Ardía feliz. Sí, 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 sí. ¿Queréis hacer un par de dibujos? ¿O qué? ¿O estáis cansados y os queréis retirar? Hostia, no me ha cantado, ¿eh? Y hoy con el whisky era el día, ¿eh? Hoy con el whisky era el día. Si alguien se anima a hacer dibujitos, guay. Si no... Voy a dormir, que no está mal. Es verdad. Ya le diré que te cante para el cumple. Bueno, lo dejaré aquí. Otro día hacemos... Sí, 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 sí. Yo hago retirada también, que mañana es lunes y tal. Hago un raid buenardo y... Y nos vamos. A ver, voy a intentar hacérselo. A ver, la gente que juega GTA... Otro día le damos a... La gente que... Sí, sí, yo también me iré prontito. La gente que yuga, ¿eh? Perfecto, perfecto. Me va bien que todos digáis que no. Nada, porque... ¡Ojo! Ha superado 5 days, ¿eh? Y 2 hours. Eso, la gente que juega GTA se concentra mucho. Al final... grande, grande. Hostia, tu primer día presencial después de cuántos días. Vaya F, ¿no? Pero ha sido la pelo o algo, ¿no? Ha sido a la pelu. Para... Desde marzo que no vas a la pelu. Hostia, ¿desde marzo? ¿No vas presencial? ¿En serio? La madre que me parió. Hostia, muchos días, ¿eh? Buen roleo, hasta guay. Hombre, es que Mustar... Bueno, Mustar, Melón es un especialista, ¿eh? Mira, se lo voy a dar a Perry McQueen. Que está jugando a... Ah, no, era el otro, vale, vale. Y así llegamos un año, tío, es que es fuerte, ¿eh? ¿Y en el Brimstone? Bueno, otro día será. Vamos a decirle que le han dado el partner a Perry y lo están celebrando, ¿vale? Vamos a darle cariño a Perry. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Hostia, es que es fuerte, ¿eh? Un año. Madre, a ver, bueno, gracias por estar. Como vale, dice Daniel, por María venir. Y que... buenas noches, Sharks. Somos los Sharks ya, ¿eh? Espera, Perry. Espera, escribo esto que si no luego me lío y os mando a Tegucigalpa. Venga, señor Abuso. ¿No te voy a matar? Vale. A ti por venir. Por eso, sí, sí, me ha gustado mucho el releito y los que se vendrán, porque, bueno, pues se anima la cosa, la verdad. Frase, felicidades por el partner, le decimos, ¿vale? Y a Bú, ¿vale? Ahora la escribo aquí. Así, mira. Vale, vale. Felicidades por el partner. Es amor. Estoy cantando. Esto. ¿Te gusta? Que le va a encantar. Si queréis, vaya. Pero vamos, esa es. Bueno, muchísimas gracias, gente. Un besazo enorme. Mañana no habrá stream. El martes yo creo que le damos con los enigmas, con el juego ese nuevo. O sea que espectacular. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias. Vamos para allí. Thank you very much, gente. Por los pitazos, por los follows, por las... Por todo. Si os quiere. ¿Lo he hecho bien? Dime que sí, ¿eh? 145, amigos. Qué asco de gente, tío. ¿El qué? La peña, comiendo pipas y tirando la mierda. ¡Ojo, Murle! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Murle. ¡Qué maja es! Bienvenidos y bienvenidas a todos los que venís de parte de Murle. ¿Qué estabais haciendo? Que no me he fijado.
qué grandes. Bueno, os dejo, gente. Chao, buena noche.